anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú.
tipo como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando, un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando, un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando, un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando, un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando, un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza.
Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón.
tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no es pa' tipos como tú. Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? El Tío Point presentándose en este día sábado para múltiples. ¡Sí! ¡Zascas! Gente, hay demasiadas cosas y demasiadas fake news el día de hoy. Esperen que voy a prender un foco. Segundo. Ahora sí, muy potente el foco. Ahí está, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El Tío Point les está diciendo que hay que repartir demasiado zasca porque, como saben, los universos paralelos están más fuertes que nunca, gente. Están más fuertes que nunca. Ustedes saben que cuando son, por ejemplo, como Kurumi, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Del Twitter. El fan número uno de nuestro amigo El Bonobo Loco. Sí. El Bonobo Gamer y su hermano El Bonobo Pro, ¿no? Estupidez que publican en Twitter, estupidez que comenta Kurumi. ¿Quién es Kurumi? Bueno, según su propia biografía, un tipo de 33 años, argentino, atención, que se quiere casar con un anime. Sí, un pajerillo nivel Dios, ¿no? Virgacho, 33 años, seguro retraso madurativo. Problemas cognitivos, problemas familiares. Le da vergüenza porque en sus múltiples pajillas mentales y pajas que publica en Twitter, nunca ha puesto una foto de cómo él se ve. Por ende, deducimos, ¿no? Deducimos que debe ser un gordo estilo lleno de granos. ¿Vieron como el meme de Steam? Sí, así. Problemas de confianza. Todos los estereotipos que se puedan imaginar. Los tiene, y aparte enfermo mental, ¿no? Porque tener 33 tacos y quererse casar con un anime, madre mía, ¿no? Madre mía, el tipo debe vivir ahí, pobre madre que debe estar soportando eso con las jubilaciones argentinas que son tan bajas por lo general, tienen que soportar a este sujeto. Esperen que me voy a peinar porque yo no tengo pelo de verga, o como el ojos de meo, directamente tengo pelo, él no, ahí está. En fin, ¿no? Feñu que comenta el cocotero. Fake news que publica. Pero el que está en modo Bonobo es nuestro querido amigo El Bonobo Pro, ¿no? Ya saben, nuestro amigo Prieto, que dice que no es moreno. Palabras de él. Bueno, vamos a decirle que sí. No, no, por supuesto que no, amigo. No, no. Eres más blanco que el Tío Point. Sí. Bien Prieto y tiene algunos complejos, ¿no? Su canal no crece, ¿no? Estamos hablando del Bonobo Pro. Invirtió en una 4090. Se compró el Ryzen 3D, el mejor procesador. En su momento, yo creo que como la segunda o tercera vez que se vende y compra la PlayStation 5 porque no puede evitarlo. Tiene hasta series S, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando va un Bonobo directamente a Estados Unidos y la gente en Estados Unidos no le gusta hacer tareas como, por ejemplo, tareas de electricidad, destapar el caño y todas esas cosas. Entonces viene el Bonobo Pro y te lo hace, ¿no? Con eso le ha ido bien, ¿no? Me hace acordar a un argentino que fue a Estados Unidos y se puso una empresa para destapar caños, tipo como una agencia de plomería, y el tipo se hizo millonario. Bueno, básicamente lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Pasa en algunos países de Latam, ¿no? Hay algunas tareas que son exclusivamente para gente que no son de ese país, pareciera, ¿no? Porque hasta parece costumbre. Bueno, esta es la historia del Bonobo Pro, ¿no?
que invirtió una gran cantidad de dinero, que quiere ser viral, que quiere ser youtuber, pero que lastimosamente, nada, quiere hacer comparativas ahí. No las ve ni el Tato, no las ve ni el hermano el Bonobo Gamer, así que imagínense cómo está la cosa. No estamos hablando de que en sus videos tiene 200, 300 visitas, y en su directo con el Bonobo Gamer, directamente muy difícil que pueda llegar a las 1000 vistas, ¿no? Mientras tanto, el tío Point prende el DuckStation, ¿no? El emulador de PlayStation 1, se pone a jugar al Dino Crisis, se pone a jugar al Parasite Deep y tiene más vistas que él con su hermano Bonobo Gamer en directo. Bueno, son las cosas de la vida. ¿Será que el tío Point tiene una facilidad para explicar la idea? Llega rápidamente a tu mente, notas el zasca, lo contrastamos con la realidad. Y lastimosamente el Bonobo Gamer, no puede hablar bien, ¿no? No puede hablar bien. Bueno, somos 76 personas, muchachos, muy rápidamente, esto acaba de empezar. Sí, el mundo camarero 1050. ¡Rápido! Voy a pasar a saludar. 86 personas, ¡wow! Este es el sueño del Bonobo Pro, gente, no lo ven ni el Tato. Bueno, 86 birras, ¡rápido! Buenas, Rodrigo Santillán. Ah, no, esperen, vamos a empezar del principio. David Pantoja, One Army, Tori Tori, Quesada, Gerardo Martín, Papa de Caracol, Robert Pérez, Lucas Gatico, Way, Bolts, Catalina, Cristian. Miren lo que es este chat, gente. No es como el camarero 1050 que tiene al Nightbot, ahí hablando con el otro bot. Bot 76, hablando de bot. Fernando Byron, Bermark, Rodrigo Santillán, el mágico, Hidden Gamer, Facundo Beliot, Miguel Belmont, Maximiliano Meneses, Stanky, Diego Aguilar, Bells, Roberto Pérez, David Pantoja, John Fiber Acuelo, Wizard Games, Wizard, por el amor de Dios, tío, ponte tu vieja imagen, porque está la W, ¿vieron? Como cuando entras al Zoom de Wizard, bro, te van a identificar, ponete el logo que tenías antes. Todo el apoyo a Wizard Games, suscríbanse a su canal, ponete el logo que tenías antes. David Pantoja, o crea uno nuevo, pero ponete un logo, no tengas esa W, amigo. Paco Peliot, ¿quién más está acá? ADG, Rosy Dimitrescu, Miguel Artiaga, Facundo Peliot, Bonono, pensé que decía Bonobo, gente. Qué grande Bonono. Saludos, Point, nos dice. Serpico, Bot 76 y todo lo que están entrando, ya somos muy rápidamente 88 personas. Sí, rápido. Inmundo camarero 1050. Rápido. He notado que le faltaba un poco más de iluminación, ¿no? A mis directos. Ahí lo estamos mejorando con esta lámpara que es exclusiva para iluminar. ¿Vieron esas grandes que son como una pantalla directamente? Están bastante potentes. Miren mi palma de mi mano. Si observan la palma de mi mano, es la palma de la mano de un ser humano, ¿no? En cambio, si otros enseñan la palma de la mano, parece la película El planeta de los bonobos. En fin. La vida bonobeña, gente. La vida bonobeña. Bueno, ¿cuál es la nueva fake news? Ya que somos 93 personas en este día, sábado. Vamos a hacer un directo de calidad, ¿no? Que dure lo necesario para que luego vayan a vivir su vida. Porque en este canal, la gente sale los fines de semana. Están con sus parejas, algunos con sus hijos. Nos comentaba Fernando Byron que pensaba que era la música de Shakira, ¿no? Por el tema que hizo con Bizarrap, que su hija decía, esa es la música de Shakira. Grande Mario Gaming Joe que nos compuso esta canción. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, gente, hay nuevas fake news. Hay nuevas fake news. Ya saben que yo les expliqué muchas veces cómo funciona el tema de las fake news y lo que le está pasando a la comunidad de la pila. La comunidad de la pila está en una suerte de universo paralelo, ¿no? ¿Qué es esto? Directamente la realidad es muy dura, es muy cruda. Ya sus argumentos, que son totalmente fake, ya no están surtiendo ningún efecto. En realidad nunca lo tuvieron porque, por ejemplo, le hacen muchas fake news y hacen mucha campaña negativa a PlayStation Portal y logran totalmente lo contrario, ¿no? PlayStation sabe esto, hace el marketing. PlayStation son unos genios del marketing, pero también manejan el tema en redes sociales. Se hable o no de un producto de PlayStation, para bien o para mal, genera marketing, muchachos. Y se ha agotado la PlayStation Portal nuevamente. Prueben suerte. En diciembre se ha abierto una ventana y se han agotado en todos los territorios. En Japón, en Europa en general, ¿no? Con picos muy sobresalientes, por ejemplo, en España, donde se ha vendido más que Series X y Series S combinadas. Gente, Portal humillando a Series X y Series S. Que ya a lo largo y ancho del mundo, muchachos,
Cada vez Microsoft está tomando nota, a la gente no le interesa comprar Serie X y Serie S, no les interesa, ¿no? 2027 está muy cerca, crisis de semiconductores, ¿para qué van a invertir en Foxconn, que es donde se hacen, donde se ensamblan las consolas, si al final no las termina comprando? ¿Una diferencia? ¿Ya no lo escucharon al Bonobo Gamer decir que es una generación leñida? ¡Locura! ¡Locura! Bueno, Cocotero, es hora de arrodillarte y pedir perdón y asumir el Zasca, porque el Cocotero ya está diciendo que es una diferencia insalvable, gente. Insalvable, y parece que a Xbox no le interesa ni lo más mínimo, ¿no?, descontar esta diferencia, ¿no?, y dando más posibilidades hasta que juegues en Tamagotchi, mientras PlayStation se está haciendo de oro, ¿no?, con PlayStation 5, PlayStation Portal, PlayStation VR, otro dispositivo que vendió más que Series X. Miren, Series X a lo largo del año se ha vendido unas 4 millones. Y S, ¿no?, las dos combinadas. Resulta que si sacamos el 24% que representa un tercio de los usuarios de la consola Xbox que tiene la X, ¿no?, resulta que vendió más PlayStation VR, que superó el millón de unidades, que actualmente, lo vamos a ver en el próximo cierre fiscal, debe estar 1.200.000, 1.300.000 consolas, ¿no?, con varios juegos nominados en la sección VR a GOTY, definitivamente. Hasta un juego de VR fue nominado a GOTY en su sección. No le pasó lo mismo a Starfield. Y lo que está pensando con PlayStation Portal. Bueno, con toda esta realidad, con una PlayStation que está actualmente 26 millones de diferencia, gente. 26 millones. Y actualmente lleva vendido 15 millones solo en este año 2023. Les vuelvo a repetir, Xbox solamente 4 millones. Estas noticias hasta el Bonobo Gamer se la tuvo que comer con papas. Así que imagínense, Nintendo Switch en su séptimo año, sexto año, 10 millones, 10 millones, nada mal. Realmente humilló a Xbox también, muchachos, vendiendo más del doble que Xbox y prácticamente un tercio de lo que vendiendo de lo que vende PlayStation, Serie X y Series S. Bueno, ante esta realidad, ¿no?, y ante la realidad de que pasamos por un cierre fiscal y PlayStation está aumentando en juegos vendidos, en servicios, el dinero obtenido, ¿no?, en venta de consolas, en absolutamente todo, está todo positivo, todo verde. Bueno, los pileros, como si se tratase, ¿no?, de un acto que les produjo un Vietnam en la cabeza, una especie de violación pilera donde tienen que crear un universo paralelo. Ustedes saben que, o si no lo saben, se los cuento. Cuando alguien, por ejemplo, es víctima de violación, ¿no?, se crea un universo paralelo en su mente porque el acontecimiento es tan duro, golpea tanto a su psiquis, que su mente crea un universo paralelo. Bueno, este fenómeno se está dando en las mentes pileras. Hay algunos imbéciles como el Prieto de All Console Fan, ¿no?, ya saben que lo que hace es hacer clickbait. Pero hay otros, ¿no?, que saben la realidad, que la aceptan, pero empiezan a crear este universo paralelo para el exterior, donde empieza con algunas estupideces. Miren cómo será de estúpido esto, que ni el Bonobo Gamer cree en esa fake news. ¿Cuál era la fake news? De que PlayStation contaba las consolas reacondicionadas. El mismo Bonobo Gamer lo mandó a la B a su hermano, el Bonobo Pro. Le dijo, ¿cómo vas a creer en esa estupidez? Y si fuera así, también lo hace Xbox, porque están las refurbished. De hecho, las consolas refurbished de Xbox es la que tiene el Bonobo Gamer, ¿no? La Series S. El mismo Bonobo Gamer, miren el nivel, a su hermano, el Bonobo Pro, le dijo que eso era una estupidez. Pasa que el Bonobo Pro está tan desesperado por tener un poco de atención, tanto en Twitter como en YouTube, que le copia directamente todo a Polywar, que sabemos que es el calvo. Esa fake news de las consolas reacondicionadas, vueltas a contar como venta, no terminó de cuajar ni entre la comunidad más recalcitrante de Xbox, ni en los imbéciles más, digamos, mainstream que tienen los Twitter, que son estos bots tipo Andrea Piccinini, ¿no? El calvo lo intentó, pero fracasó rotundamente. Además, cuando chocan con la realidad y ven que un cierre fiscal le rinde cuenta a los inversionistas, porque el inversionista no solamente es el que está hoy, sino el que está mañana, y viene por fuera y pone dinero, ¿no?, compra acciones de PlayStation, no se le puede mentir con estos datos. Sino, si se pudiera mentir, Xbox diría, muchachos, que tiene 1.000 millones de consolas vendidas, así pescarían un montón de inversionistas. Así funciona el mundo real, ¿no? Para comprar acciones de Xbox, no de Microsoft, ¿eh? O si es de Microsoft, en la división de gaming, que es la de Xbox y Xbox Game Pass, ¿no?
Repito, si se pudieran mentir, Xbox, créanme que hubiese mentido hace rato para traer inversionistas externos, muchachos, y que inviertan en la división, ¿no? Porque eso es un delito económico, fraude a los inversionistas, pero esta gente, repito, son gente que no tuvieron una buena educación, son gente producto de endogamia generalmente, o pajerillos como Kurumi, que no terminaron la primaria, que están metidos en una habitación, en una villa recóndita en la Argentina, ¿no? Estos barrios miseria, que no les queda otra, ¿no?, que crear estos universos paralelos. O en su defecto, son gente que hacen clickbait, o como el Bonobo Pro, muchachos, que es notorio que tiene algún problema mental, enfermedades cognitivas, problemas de concentración. Seguro que no era el más brillante de su clase cuando iba a la escuela hecha de madera de coco. No era el más brillante y tendría que haber tomado alguna pastilla para la concentración. Ya saben, se dispersaba mucho, ¿no? El labio leporino no ayuda, ¿no? Media lengua, lo suyo no es expresarse, ¿no? Esto es bastante complicado. El Bonobo Gamer sabemos que tiene dislexia, por ejemplo, pero al Bonobo Pro lo que le pasa es que directamente, imagínense, todas esas ideas que están mal formadas en su mente, no tiene la capacidad de exteriorizarlas, de expresarlas, ¿no? Se vuelve bien bonobeño, es como un lenguaje de, ¿vieron? El planeta de los simios, bueno, algo así. Madre mía. Mr. Brown es el único pilero de Perú. Oh, Mr. Brown. Mr. Brown, muchachos, reaccionó a mi directo con Mario Gaming Show, con Yugo, con Gecko Gamers. Mr. Brown, mensaje para Mr. Brown. Escúchame, Mr. Brown. Vos serías el personaje ideal para una serie de Netflix. Tenés todo lo woke. Sos Brown, sos bien Brown, principal, bastante Brown. Y creo que serías el protagonista, serías el Wesker Brown. Gente, en vez de Resident Evil, agarrar a una especie de Morgan Freeman para que haga de Wesker, lo agarra Mr. Brown y tiene todos los puntos del wokismo, todos los tildes los tiene Mr. Brown. Yo creo que quedaría genial. Mr. Brown. Simplemente Mr. Brown. Pobre Mr. Brown, se lo nota que está bastante pajerillo. Al final del video, no sé, puso ahí un TikTok de una chica muy sensual, muy hot. Mr. Brown, si quiere jalarse el ganso, lo hace después que pone finalizar stream. Mr. Brown. Oh, Mr. Brown. Oh, Mr. Brown. Qué gran personaje Mr. Brown. Si tuviese carisma sería diferente Mr. Brown, pero no puede, gente. En definitiva, esto está pasando con el Bonobo Pro, gente. Es muy triste, es muy triste. ¿Quieren verlo un poquito lo que están haciendo con la fake news? Que no es solo esto de enviados, distribuidos, ¿no? Que cuando Sony PlayStation envía consolas, da por hecho que van a ser distribuidas porque llegan a los negocios y las venden, ¿no? No solo esto, sino que tenía que explicar yo el tema de la oferta y la demanda. Si hay productos que tienen alta oferta, es decir, un precio altísimo, es que hay muchísima demanda. Si tuviesen poca demanda, bajaría la oferta, bajaría el precio final, ¿no? Esta gente no terminó en la primaria, por eso tenemos que explicar este concepto económico tan sencillo como es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O explicar que si hay muchos revendedores para un producto, porque el Bonobo, ¿no? El Bonobo dice, si hay revendedores, escuchá, Bonobo, si hay revendedores es porque hay mucha demanda, Bonobo. ¿Sabes dónde no hay revendedores? Con series S. ¿Sabes por qué no hay? Muy bien, te respondiste solo, Bonobo, porque no hay demanda, exactamente. Por eso PlayStation, muchachos, está prácticamente rotando los 50 millones y Xbox no llega ni a 23 millones. Gente, esto es demasiado, somos 130 personas, y eso significa rápido, Mr. Brown. Robinson, ¿cómo estás? Mr. Brown está que llora por no jugar juegos de calidad en el siguiente año. Mr. Brown, qué grande Mr. Brown. Bueno, gente, la nueva fake news, ¿no? No tiene que ver con esto, lo enviado, lo distribuido. Tiene que ver, atención, con un supuesto inversionista japonés que ya le pusieron el clásico aclaración de la comunidad, en la cual está diciendo una rotunda tontería y fake news, ¿no? ¿Cuál es la fake news que quieren instalar? Es muy graciosa porque no lo pudieron hacer ni los principales canales tuiteros bots, ¿no? De Xbox, ¿no? Que supuestamente PlayStation está en crisis y cierra en 2025. Madre mía. ¿Cómo les afectó que Satya Nadella haya dicho, y esto lo dijo en los documentos de la FTC y lo dijo él mismo, que si no llega a 70 millones en 2027, cierra la división de Xbox, ¿no? Y que el Game Pass ya llegó a su techo. Y que tiene como objetivo 100 millones para el 2030. ¿No?
sabe que no va a llegar. Entonces se tuvieron que crear una contra noticia que afecte a PlayStation, supuestamente, cuando viene de su punto histórico más alto y donde Sony está ganando dinero en todas sus divisiones, ¿no? Porque esta gente también no sabe leer un gráfico de la bolsa de valores. Es increíble, ¿eh? 130 birras, Josito juega rápido. Rápido. Bueno, sin más dilación, vamos a observar este fenómeno bonobesco, gente, porque es muy gracioso. A ver. Se los voy a poner acá. Vamos a abrir acá. Twitter. Vamos a Twitter. Estoy ingresando a la red social de la X. Mr. Brown, oh, Mr. Brown, oh, Mr. Brown, oh, Mr. Brown. Bueno, ahora vamos con la sección de productos para el cabello de Xbox, ¿sí? Y como el peligro de las consolas y con algunos artes conceptuales. Es muy bueno. Bueno. Acá está, gente. Ya en Estados Unidos se están cagando de risa. Oh, tenemos una charla sobre esto. ¿Quién es este que ven acá, no? Bueno. Atención. Se habla de que el negocio de Sony está a punto de quebrar. El presidente de negocios de juegos de CIE, ¿no? Sony Interactive Entertainment, ha sido reemplazado. No, todavía no fue reemplazado. Sigue en PlayStation. Tiene edad de jubilación. Contó que entre su día a día tiene que viajar, ir a Japón, ir a California, vive en Reino Unido. El jet lag a esta edad ya le está haciendo que no lo pueda soportar, ¿no? Y está en edad de jubilarse, ¿no? Bastante que trabajó. Ha sido reemplazado, ¿no? Corrección. Está capacitando a Totoki, que luego capacitará a otro. Al no haber un sucesor, que Totoki, que es una marioneta, bueno, en fin. El presidente de la oficina central asume el cargo concurrente. El inventario total, ¿no? Inventario, es de 2 billones de yenes, ¿no? Pero el negocio de los juegos por sí solo representa 960 mil millones de yenes, ¿no? Si simplemente lo divides por el precio unitario de la PlayStation 5, tendrás alrededor de 13 millones de unidades en stock. Y 13 millones de unidades de stock, ¿qué representa para PlayStation? Si en este año ha vendido 14 millones. Ya le emitieron nota de la comunidad por un tubo, gente, por acá, ¿no? Vamos con lo primero, ¿no? Vamos con lo primero. Esperen que vamos a abrir el traductor acá de japonés a español. Traductor. Porque la nota de la comunidad no se puede traducir. Japonés a español. Ok. Ya está. Acá. Vamos ahí. Pim. Así se matan las fake news. Miren. Lectores añadieron contextos que consideraron que tal vez otras personas querían saber. Vamos primero con el mismo, ¿no? Y nos dejan enlace y todo. Pasa que hay que tener capacidad para analizar lo que le están poniendo acá. Vamos. La caída de precio de PlayStation 5 es la oferta del Black Friday, ¿no? Del Black Friday de stock, no defectuoso. Xbox también tiene una oferta de descuento de $50 en hardware, ¿no? Es decir, PlayStation pierde esos $50, ¿no? Pero en Black Friday esta caída de $50 está contemplada. Vamos con lo primero y nos dejan acá un enlace donde podemos ver la oferta de Black Friday de Xbox, que podés ahorrar, como pueden ver acá, $50 con este bundle. Bien. Primer zasca a este supuesto inversionista, analista de bolsa. Vamos con el siguiente zasca. Las notas de la comunidad me vienen perfectas para el canal y los zasca, gente. Vamos con el siguiente. El inventario se preparó de acuerdo con el objetivo de ventas anual, 25 millones de unidades. Por lo que es una cifra razonable. Es decir, PlayStation tiene vendida 14 millones. Tiene 13 millones, como dice este asiático, ¿no? Acá. ¿Dónde acá? 13 millones en stock. Para llegar a eso le falta unas 10, 11 millones para redondear. Para llegar a 25. Tiene 15, casi 15 millones PlayStation. Le faltan unas 10, 11 millones. Tiene 13 millones en stock. Le sobra. ¡Pumba! Y acá nos deja la noticia. Vamos a la noticia. Porque también dejan lo que es, ahí se va a traducir al español, está en japonés, ahí, pimba.
Las ventas de PlayStation 5 de Sony en el segundo trimestre aumentaron un 48% a 4.9 millones de unidades, cumpliendo su plan de vender 25 millones de años durante todo el año. Y esto es de GameBiz Japón, ¿eh? El lanzamiento de nuevos modelos y Portal no promocionamos ni contamos ventas con la intención de no cumplir con la orientación. Presidente Totoki, el que está capacitando nuestro amigo Jim Billetazo Ryan. Segundo Sasca para el asiático, ¿no? Vamos con el tercer Sasca y Sasca definitivo bonobesco. El bonobo no entendió un carajo de todos estos líneas de la comunidad, pero yo lo estoy explicando a la perfección, ¿no? Digo, en un lenguaje que lo puede entender hasta el más bonobo. Yo creo que si el bonobo está viendo esto en este momento, que lo está viendo, ¿eh? Que lo está viendo. Saludos, Bonobo Pro y Bonobo Gamer. Los voy a educar un poquito. Vamos con el siguiente nota de la comunidad. Además, dice acá el amigo, el inventario no es solo hardware. Contamos con software, VR, portales y periféricos varios, ¿no? Porque dice este bonobo japonés que hay, como dijo acá, ¿no? Miren, 960 mil millones de yenes, ¿no? Y hay 2.000, el inventario es de 2.000 billones de yenes. O sea, no es solo las consolas. Por eso dice, además el inventario no es hardware, contamos con software, VR, portales y periféricos varios. Portales en PlayStation Portal. Por tanto, 13 millones de unidades no es, es un número imposible, ¿sí? En países de todo el mundo, la nueva PlayStation 5 se lanza después de que se agoten las existencias del fabricante de la antigua PlayStation 5. Ya saben, PlayStation 5 primero vende, como pasó en todas las putas generaciones. Primero la consola FAT, se agotan y te venden la porta. Actualmente el modelo antiguo no está disponible en todo el mundo, sin stock defectuoso, aclara, por supuesto. Y nos deja otro link de, con esta información, para que no vean que la fuente es Arial 2. En este caso, Sonic Interactive Japón. ¡Wow! Este sí que fue la fuente. Historial de la empresa, relacionado con el hardware. Número total de unidades de hardware vendidas en todo el mundo. Venta directa. PlayStation VR, más de 5 millones al 31 de diciembre de 2019. PlayStation 4, más de 113 millones de unidades a 30 de septiembre del 2022. Esto está desactualizado, o sea que están 118, esto está mucho más. Y 40 millones a partir de la semana que finaliza el 16 de julio. Actualmente está casi 50 millones, ¿no? Acá cuenta la venta de hardware. Acá tenemos un poquito de los datos en general, ¿no? De lo que fue vendiendo, de las unidades. Todo desglosado a la perfección. Claridad financiera se llama esto, gente. No, esto no hace Xbox porque le da vergüenza. Sony no. Toma y toma. Lete las noticias. Y acá se lo ponen como fuente, ¿no? Terrible Sasca se comió. Vamos a analizar a este Asiaticus. Vamos a ver su biografía porque tiene un parecido con Kurumi. Atención. Revendedor de valores. Esto comenzó bien. Un anciano inversionista, ya lo creo, que investiga datos pasados y realiza inversiones en eventos y especulación bursátil material. ¡Wow! Su experiencia inversora comenzó. Habla de él en tercera persona. En 2006, durante el Dog Delivery. Tuiteo sobre economía y materiales de inversión en acciones. Freelance. Inversionista a tiempo completo. Ex afiliado. Beneficios para accionistas. Pensión contribución de definitiva. Macroeconomía. Inversión en el extranjero. ChatGPT. ¡Wow! Gourmet clase B. Fotografía. Aristócrata soltero. No me extraña, ¿eh? No me extraña. A ver, miren las huevadas que publica, ¿eh? Esto se debe a la severa inflación. Lo aterrador de esto es que aunque la crisis económica se acerca claramente, el sentimiento de los inversores es realmente optimista. El último índice Fear and Greed es del 68, un paso hacia el optimismo total, ¿no? Acá está hablando de Tatsuya Nomura. ¿Qué nos cuenta Tatsuya? Paycheck, vivir al límite de su salario, que utiliza, bueno, un poquito de la situación económica en Japón, en comparada con Estados Unidos, en bla, 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 bla. 7 me gusta. Este tipo tiene trascendencia, ¿eh? Este tipo se ve que tiene trascendencia. Vamos directamente a donde le metieron el Sasca. Ven que ven la nota de comunidad. Atención que el Sasca dolió, ¿eh? Sony es famosa por cambiar de segmento, clasificación empresarial, casi todos los años. Según los otakus, atención, según Kurumi, esto ya se está tornando gracioso. Este es el programa. Escuchen, ¿eh? Según los otakus, él lo dice, ¿eh? La empresa cambiaba constantemente de segmento para cubrir la caída de negocio de juegos. Se está burlando de... Este chabón metió un clásico clickbait y
Y acá directamente dice, según los otakus, que lo acaba de decir él, ¿no? Sony es famosa por cambiar de segmento y después pone, según los otakus, la empresa cambiaba constantemente de segmento para cubrir la caída del negocio de los juegos. Es increíble. Sobre todo durante mucho tiempo se sospecha que las cifras de venta de PlayStation 5 están infladas. Durante mucho tiempo anunciaron cifras engañosas llamando al número de unidades producidas y enviadas. Esto es shipment y bueno, y las que son producidas, ¿no? Como tal, las famosas ventas y enviadas, que es lo mismo, porque se envían a la cadena de distribución y el distribuidor, sea mayorista o minorista, las termina distribuyendo, ¿no? Es increíble. Grande, o sea, dice que se puede llegar a inflar por lo enviado o producido. ¡Wow! ¿Qué entenderá el bonobo cuando lee eso, no? Personalmente, que sea más beneficioso para la empresa si cerraran rápidamente el negocio de los juegos. O sea, esto es una opinión de él, sí. Claro, sé que por eso sos un inversionista famoso y trabajás en alguna famosa empresa de Japón, ¿no? Dice, atención que el emoticono que lanzó al final, que no tiene posibilidad de ganar en el futuro. ¡Wow! Este tipo es un Nostradamus asiático moderno. Es un humorista. En el pasado, el enfoque de la compañía en electrodomésticos llevó a una crisis comercial. ¡Wow! Pero abonar ese enfoque llevó a una reactivación hoy. ¡Sí! Hay negocios que pueden ganar dinero como finanzas, el cine y la música. Entonces, ¿no será de volver a cambiar? Y te mete un ¿no? Y todos se están recagando de la risa, básicamente. Al gestionar múltiples negocios, puedes cubrir riesgos, bla, bla, bla. Le está diciendo que Sony diversifica y aparte a PlayStation nunca le fue mal, ¿no? Dice acá este. Esto es lo que tienen y lo que han estado haciendo, ¿no? Sony, total, bueno, el balance, ¿no? Básicamente, 31,33 billones. Tencent produce 25 mil millones, muchacho. En septiembre de 2023 el balance dio 31.33 billones de yenes. O de dólares, hay que ver. A ver, making the most number. Claro, acá te muestra algunas premisas a seguir, ¿no? A la hora de distribuir, ¿no? Esto es lo que están haciendo, ¿no? Hacer dinero, básicamente. De hecho, también creo que incluso si Sony decide cerrar PlayStation, no lo hará de inmediato, sino gradualmente a lo largo de 5 o 6 años. De hecho, enfrentarse cara a cara a Microsoft y su Xbox repleta de 110 IP y grandes estudios. Este sabe que es uno de esos bots japoneses. Sería agotador financieramente y sostenible para Sony. Sí, se le nota, le está yendo mal, ¿eh? Está yendo mal. Madre mía. Muchas veces estas páginas son como... ¿Vieron Florian Müller? Un tipo que no lo sigue ni el tato, ¿no? Básicamente un tipo que no lo sigue ni el tato. Pero se mete en el mundo de los videojuegos a ver si pueden acarrear para sus blogs gente que pueda pagar. A ver qué puso este inteligente que se ve que es alguien que va a ganar el premio Darwin. Participar en estas prácticas no es ético y puede dar a malentendidos, por lo que es importante mantener la transparencia y honestidad con todos. Una cosa es Sony no funciona. Esta noticia ha sido PlayStation Portal, no es una consola, pero Sony contará cada venta como si lo fuese. Miren, si hay gente retrasada mental, cuando lee esta noticia dice... No es una consola, pero Sony contará cada venta como si lo fuera. ¿Qué entienden los imbéciles mentales estos, no? Que las ventas de PlayStation Portal van a ser adicionadas a la de PlayStation 5. Eso entienden ellos, que tienen problemas cognitivos, no terminaron la primaria, no. Lo que dice esta noticia, con una interpretación objetiva y realista, es que PlayStation 5 cuenta sus consolas vendidas y que las PlayStation Portal van a ser contadas, como hace Famitsu, unidad por unidad, como si fuese una consola, no que se va a adicionar, no es una PlayStation 5, es un dispositivo. Y en todo caso, ¿no? Esto no tendría que representar ninguna ventaja alguna, porque según ellos no vende un carajo. Pero en definitiva lo que hace Famitsu es, como en España, contabilizar las PlayStation Portal, que vendieron más que la Series X y Series S combinada, y Famitsu lo hace de parte de Gematsu hace rato, ¿no? Que son estas páginas que llevan el control. Dios mío. Esto fue lo más gracioso que veo hace muchísimo tiempo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, nuestro amigo bonobeño, el Moreno Pro. Vamos a verlo acá. Él no es moreno, gente, ¿eh? No, por favor. Como si tuviese algo de malo, ¿no? Yo no soy moreno, yo no soy chimpancé, dijo. Vamos a ver un poquito, miren, miren. Sabadito de gameplay, dos espectadores. Guarda Elon Musk, ¿eh? Guarda Elon Musk. Está en directo, tiene dos espectadores, ¿eh? Guarda Elon Musk, que te va a tirar abajo los servidores de Twitter, ¿eh? Toma nota, Elon Musk. Comprate un servidor nuevo, porque este lo va a destruir. Guarda, dos espectadores.
Los números hablan por sí solos, che. Compara la división de Microsoft con la división de Sony. Pobre bonobo. ¿Cómo le decimos? ¿No? Los chimpancés son muy graciosos, ¿eh? La de Sony, el valor ahí. Y la de Microsoft. Claro, una de las cinco Big Tech. Lo compara con Sony PlayStation, que es diametralmente una empresa menor que le está rompiendo el culo en su división de gaming, ¿no? Porque la división de gaming es la que produce. Claro, como si Sony fuera la que invirtió 77 mil millones de dólares más multa de 29 mil millones de dólares, que es para la división del gaming. O sea, Microsoft espera que esa gran inversión en Activision se la devuelva, no la división de IA, se la devuelva la división de gaming, porque esos 77 mil millones, en vez de invertirlo en IA, que luego sí invierten ellos, lo están invirtiendo en el gaming. Por eso esperan que del gaming saquen ganancia para que sea rentable, ¿no? Esto es la explicación sencilla entre lo que vos cobrás y lo que gastás en el mes, ¿no? Las cuentas, la comida, lo que tenés en todo el mes. Tu ganancia es el descuento, ¿no? Entre lo que cobrás y lo que gastás. Eso que te sobra es ganancia para vos y lo puedes utilizar para lo que vos quieras. Y esto es lo que el bonobo gamer, no le pidan que lo entienda, por favor, porque no entiende conceptos simples de un niño de 6 años. Estamos hablando de anibilidad. Sí, tiembla de Gref. Ojo que tiembla de Gref, ¿eh? PlayStation en crisis. Yo no soy moreno. Yo no soy moreno. No. Alalu, yo no soy moreno. Yo no soy chimpancé. La gente que reniega son prietos y reniegan. Es increíble. Bueno, Chipote, como ven, está tratando de llamar la atención. Dice, las cifras de venta de PlayStation 5 están infladas por mucho tiempo. El despido de Jim Ryan es porque la compañía está en crisis, pero la Play vende más. Wow. Wow. Che, dieron cierre fiscal de Xbox, no subió el Game Pass prácticamente. Está en rojo la división de consolas, no se están suscribiendo. Estamos hablando de juegos, ¿no? Y miren la perla que tira el bonobo. Y pone de fuente esto y no acaba de entender ni lo que acaba de decir. No hizo un análisis. Y esto fue antes de que le colocaron la nota de la comunidad. Le cagaron, dijo. Fuente me lo dijo un tuitero, dice acá. Como no el pajerillo de Kurumi. Sí, poniendo cosas de Sony Group. Porque después puso otro y estaba en verde, ¿no? Básicamente acá en el chat se le cagaron de risa. Todos se le están cagando de risa, ¿no? Mira. He dicho anteriormente, bla, 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 el otaku, vulnerable anymore, private message, but now the otaku box is involved in illegal. Wow, gente, estamos hablando de que está envuelto en actividad ilegal el que dio la noticia, ¿eh? Atención, ¿eh? El bonobo gamer no lo ha entendido así. Pobre chipote, che, está en decadencia el chipote, no lo puede ni carrear el hermano, ¿eh? Ay, and the god, ¿qué es esto? Vamos a observarlo. Vamos de vuelta al principio. ¡Wow! Great Microsoft. Now I can't play any games. Oh, it's not so bad. There's plenty to do on the Xbox One. Do you need a break from good exclusives? Long to pay for all your fun. Hey. If your wallet's full and your brain is small, just come on down and spend it all and join us on the Xbox One. Come on, Maxie. Xbox One. All I'd rather buy a Vita. All in all, I'd rather. Esto sí que editan, ¿eh? And this console's price is so damn high that I think that I'm gonna cry. God save me. From the Xbox One. Espero que no tenga copyright. Espero que Disney me manda copyright. Igual le cambió la letra, no debería, ¿eh? Escape Bomb. And maybe just a few worse than cancer. The hardware also said you really think you. Hijos de puta, si hiciera un video de 3 minutos, este J-Dub es un cago de risa, gente.
Madre mía. Esta es otra de las cosas que hay que hablar. Xbox en todo el mundo está vendiendo tan pocas consolas, gente, que los negocios en general, esta noticia la dio el Bonobo, ¿eh? En el propio país se burlan, así es. Sacaron todas las Xbox que no había entrado ninguna y pusieron productos para el cabello, o sea, planchas. Acá en la Argentina le dicen planchitas. No, para el cabello, para alisar el cabello. Acá está lleno de PlayStation. Están los juegos físicos porque se compran a pesar de eso. PlayStation digital, PlayStation física. Oh, físico. Acá este el sujeto nos dice que andaba de shopping en Nova Iguazú. Esto es en Brasil. No había ninguna tienda con una Xbox de exhibición como máximo, tarjeta regalo o joystick. Y un padre entra a una tienda buscando un videojuego para su hijo. Entiende que no hay opción más que PlayStation 5 o Switch. Fallo demasiado, ¿no? Como un gran fallo, ¿no? Van, ven que hay ahí y ven que hay solamente consolas PlayStation y de Nintendo. Pues bueno, vamos a comprar una PlayStation a Nintendo, ¿no? ¿Sabes que lo que entendieron bien el marketing son la gente de PlayStation? Qué bien. Ni un producto de Xbox, ¿eh? Y se vienen las campañas navideñas. Miren, este está buenísimo. Vieron que el Calvorrata se compró la chamarra, supuesta chamarra de León. Mientras le están dando mantecado a Mary Horse. Increíble. Esta es la noticia que vimos anteriormente, ¿no? De este tipo, el otaku ese. Madre mía, los emoticonos que pone, ¿eh? Son de otaku. Te deja como un aviso que la información que da es de otakus y que no la tomas en real, ¿no? Como que el chabón hace un clickbait. Muchísimas gracias, Gerardo, por esas 20 membresías apoyando arduamente a la comunidad del Tío Point y las comunidades de PlayStation. Muchísimas gracias, de verdad, y empiezan a sonar, ¿no? Sigue creyéndole todo, le dicen. El Bonobo, acuérdense que va a hacer un video de esto. Disculpándose. Miren, acá está el dato que les estaba comentando. Lo que va de ventas hasta octubre, 14,36 millones. PlayStation 5, como le dije, casi 15 millones. 10,89, casi 11. Y 4,61 millones Xbox. Gente, están en crisis, ¿eh? Están en crisis. Y lo que les comentaba antes, la PlayStation Portal vendiendo igual prácticamente que Nintendo Switch, 300 unidades de diferencia. Y Xbox Series Serie X, 2000 unidades. O sea, PlayStation Portal vende más del triple de lo que vende Xbox en España, por ejemplo, gente. El puntaje que tiene el Forza. Increíble. Ratillaman peleando. Miren, Ratillaman peleando, gente. Ratillaman le calzaba unos guantes y le están pegando ahí a gente en España. A los marroquíes. Esto es lo que vimos anteriormente, ¿no? La paliza, más de 1.200.000 consolas solo en octubre, gente. En fin. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco de la realidad de lo que está ocurriendo. Xbox poco a poco está notando un desinterés en las consolas. Eso va a llevar a que Xbox no fabrique más consolas. Y ellos van a estar muy contentos porque ese es un paso a ser multiplataforma, ¿no? Ya pone Activision en todos lados, los juegos de Activision en todos lados. ¿Por qué no dejar de fabricar consolas y ser como Sega? Bueno, eso está muy cerca de suceder. Lo sabe Satya Nadella, por eso puso un objetivo imposible prácticamente. Y lo saben los pileros que defienden esto. No se compra tanto no se compra tanto físico, ahora todo es digital, no importa. Mientras tanto lloran, ¿no? Esta gente quiere todo gratis, no tiene cariño con su consola. Por eso PlayStation y Nintendo, que son los reyes de la generación, están hartándose a vender consolas, hartándose a vender servicios incrementándolo y videojuegos, ¿no? Pero oye, hay que hacer lo que hace la tercerona, a la que le va peor. Exactamente, como dice JM Fénix, no se olviden de dejar un buen like. Bueno, vamos a empezar a reaccionar a algunos videos. El Bonobo hizo video de todo este tema que tocamos, ¿eh? Y se puso bien bonobeño, o sea, se puso en modo realista en muchos de esos videos. También hizo un poco de fake news, el Bonobo Gamer. Y volvió a hablar, como no, del metal líquido, gente. Va a ser nominado al Game of the Year, de metal líquido de video game. Gente, volvió. Es que el Bonobo tiene que hacer remake de sus noticias. Es el remake del remake. Se mandó un refrito. Este sí que es refrito. Vamos a ir al canal del buen bonobeño. Nuestro amigo el pseudo chimpancé gamer. Sí, generación leñida. No lo dice más eso, ¿eh? Sony a punto de irse a la quiebra. Eso es buenísimo. Larry. Ah, ¿lo vieron a Larry Hub?
El ex Major Nelson, gente, mayor conocido como Major Nelson, promocionando PlayStation 5. Esto es buenísimo. A ver, ¿con qué arrancamos? Porque hay bastantes noticias de interés. Déjenme ver. Stellar Blade, llorando por Stellar Blade. YouTuber. Ah, están también tirándole a Nate Gentile. Vamos a arrancar con esta, que hay bastante cosas graciosas en este último video que lanzó hoy. Bonobo, que no distribuyó acá bien. Acá está. Saludos, locos y locones. Fichera por Stellar Blade. Gamer, vamos a empezar con la noticia. A ver, Xbox casi no vende videojuegos en físico. Atención, vamos con esto, que esto va a ser gracioso. Pasamos ahora, y es que un usuario sube esta imagen y dice que todavía hay tiendas como Walmart que tiene copias de Call of Duty Vanguardia y Guerra Fría, como que no se están vendiendo. Y deja dicho como que parece que los usuarios de Xbox no compran juegos. Miren, Xbox, ya los usuarios de esta plataforma están acostumbrados ya más a comprar digital. Incluso, claro, esa es la explicación de por qué van a dejar de fabricar consolas, escuchen. En Reino Unido lo ha dicho ya Christopher, y es la tendencia. El usuario de Xbox compra más en digital que físico. El porcentaje de digital es mucho mayor cada vez. Por eso muchas tiendas como esta misma dejará de vender juegos ya. No sé si de PlayStation o Nintendo. No, Bonobo, esos venden en físico. De Xbox es la noticia que van a dejar de vender. Bonobo, dale, nótate. El Bonobo lo sabe y la tira, ¿viste? A ver si pasa. La tendencia de Xbox es, parece esa. Ajá. Matar poco a poco el formato físico. Es una realidad. Ajá. Sony tal vez lo haga más adelante. Tal vez lo haga, pero realmente el usuario de Xbox ya está más acostumbrado. Habrá gente que no lo tolere esto. Habrá gente, yo creo que la opción siempre tiene que estar. Ahora, si las... Me mata que el cocotero puso... ¿Se acuerda que lo había puesto en pestaña comunidad? No le quedó otra que apechugar y aguantar el sasca el cocotero. Pone las planchas de pelo. Tienda deja de vender juegos de Xbox porque la mayoría compra digital. Irá matando poco a poco el formato físico también. Entonces que... Igual con las consolas, llegará un momento que Xbox se enfoque tal vez en la nube y pues... ¿Vieron lo que le dije? Me llamaban hater, pero es un análisis de la realidad. Si no compran consola, ¿para qué la van a fabricar? Se dedican a la nube y al PC y se transforman en multiplatform, gente. Eso es lo que está logrando la comunidad. La de PlayStation 5, que se fabrique PlayStation 6, 7, 8, 9, 10. Más, tiene registrada hasta la PlayStation 10, Sony. Y Nintendo, por supuesto que más de lo mismo, ¿no? Mientras tanto, Xbox por ahí te vende un producto para el cabello, algún secador de pelo, una planchita. ¡Sí! Sí. Porque, no sé, ellos dicen que no de la consola, pero hay que ver. Yo creo que tal vez a Xbox le queda una generación más. Y luego de allí, durísimo, creo que pasarán a otro formato. ¡Durísimo! Pueden que dejen las consolas. ¡Durísimo! Realmente, el mercado de consola para ellos... De momento no le conviene. Nunca le ha convenido porque siempre tienen pérdidas vendiendo consolas. Pero ojalá no. Siempre tienen pérdidas. Esto el cocotero no lo vio venir. Pero él nos decía que era una generación leñida. ¿Qué decía? Que era una generación leñida porque cada día iba a vender menos. No lo entiendo. Así, ojalá que las consolas perduren, ¿eh? Pero todo el mundo sabe. Que la tendencia en la marca Xbox... Algún pinta uña, claro. Productos de la belleza. Es un secreto esto, ¿eh? Por eso las tiendas están sacando de sus stand producto de Xbox. Bueno, la consola todavía hay, pero juego y cosas así. Es una realidad. Pasamos ahora con la noticia que di de Gaming Vault, que dijo que Starfield estaría... Siguiente noticia, muchachos, hay que hablar de Starfield. El cocotero es el único que habla de Starfield, ya no lo juega ni el Tato. Half-Life Helix, porque el cocotero dice, sí, porque es un single player. Bueno, Half-Life, no Helix, Half-Life, el de 1996, el primero también, es un juego, un FPS,
que salió allá en 1996 y se juega más que Starfield, que me dijeron que es el juego definitivo del espacio, de que se va a jugar por años. Y ya no le está jugando ni el Tato, pero tiene la excusa preparada. Escúchenla que es muy buena. En graves problemas, porque el número de jugadores se está yendo en picada. La propia comunidad, lo que es el lector, le añade los... La comunidad, como a este otaku chino que se hace el inversionista, le pusieron ahí una nota de la comunidad. Escuchen. Siguiente que está viendo en pantalla. Starfield es un juego para un solo jugador y no es un juego servicio en vivo. Servicio en vivo. El recuento de jugadores no incluye... El recuento de jugadores no influye en... Discúlpenlo, gente, está aprendiendo a leer, por eso repite tanto. Sean pacientes, por favor. Sí. El rendimiento del juego. El éxito de Starfield se basa únicamente en ventas y descarga. Pero ahí le vino otro saca. El cocotero decía que se basaba en los jugadores, ¿no? Pero, a ver, si el éxito de Starfield se basa en ventas y descargas... ¿Por qué anuncian el número de jugadores? ¿No? Porque lo anuncian como si fuese un servicio en vivo. Que digan cuánto vendió directamente. Que vendió menos que el último Fallout. Que no le superó ni al Fallout 4, que ni siquiera fue un buen Fallout. Que el juego este que le comenté, que salió en el 96, el Half-Life, el primero, tiene más jugadores activos que Skyrim, que salió en 2011, tiene más jugadores activos. No lo están comparando con Fortnite. Lo están comparando con juegos de campaña. ¿Cómo estás, Jonathan Núñez? Y está muerto. Dijeron que iba a ser el juego que va a durar por años. No sé qué humo inventaron. Claramente. ¿Por qué la prensa vende que Starfield es un juego tipo servicio? Ya yo lo hablé. Tiene la pámpara prendida. Todavía se... ¡La pámpara! ¡La pámpara prendida! No, cocotero, la pámpara se le apagó hace rato. Porque el único que habla de esto es vos en esta noticia, como cuando hablás de Spider-Man para tirarle mierda. Y te recuerdo que Spider-Man... En 3 días vendió más de 5 millones. Humilló a Mario Wonder y está entre los más vendidos del año. Starfield está en el puesto número 7, que es un rotundo fracaso para Bethesda porque aspiraban a ser puesto número 1. Y que Spider-Man en 10 días está en puesto número 3 y ahora de estar número 1. Claro, Half-Life es un single player también. Y para colmo salió en el 96, gente. En el 96, hace 23 años. 27 años, gente. La pampa la prendí. Sigue hablando de él, del juego que nadie habla. Qué ellos bueno. Dicen, no, porque era un juego que iba a durar 10 años, que tú vas a jugar, claro. Durar 10 años jugándolo. Eso decía vos, Bonobo. Dejan de ser tan idiota y tan estúpido. Pero verdad. Bonobo, vos dijiste que iba a durar 10 años jugando, que era el juego de la generación, Bonobo. ¿Quién va a durar 10 años jugando un juego? Todavía no está habilitado las modificaciones. ¿Cómo que no está habilitada la modificación? Si hay modificaciones de DLSS, te cambian esto, te cambian lo otro. ¿Cómo que no está habilitado, Bonobo? ¿De qué estás hablando? Todavía, deja que que los... La dislexia ataca, gente, no sabe ni qué decir. Creadores ya tengan acceso de manera... No, que lo incluye el juego como Skyrim, que todavía no lo tiene. El club de esto de... ¿Eh? De los mob. De los mob. Cotero, ya lo tiene, no hay un nuevo mod del DLSS, por ejemplo, entre otros. Modificaciones, pero ya saben, hay que lanzarle M como sea. Bueno, a Starfield. Ah, esto lo de el impuesto de Xbox. ¿Qué es esto, el impuesto de Xbox? El cocotero no lo sabe explicar, pero es básicamente que en Xbox hay otra vara de medir, ¿no? Que dicen que hay una vara de medir más pequeña en PlayStation y en Nintendo y en Xbox, como que se le exige mal. Los usuarios yankees a esto lo han llamado The Xbox Tax, el impuesto a Xbox, ¿no? Y acá le dicen que no es real, ¿no? El Dustin dice lo que todos ya sabemos. No tienen el talento suficiente durante todo este tiempo para crear un juego que sobresalga, que todas las comunidades digan, no, ese juego está ahí y se merece estar ahí. Eso pasa con Spider-Man, eso pasa con God of War Ragnarok, eso pasa con Zelda Tears of the Kingdom y eso pasó con Zelda Breath of the Wild, gente. Eso es lo que no ha logrado Xbox y acá Dustin lo explica. Vamos a escuchar al Bonobo llorar porque esto es buenísimo. Activen su idioma bonobeño. Por cierto, somos 141 y rápido. Inmundo Camarero 1050. Rápido, que tiene novia peruana. La gordinfla esa que está en la parrizada gamer. ¡Rápido! Continuamos y es que todavía sigue la guerra entre Dustin, un colaborador de IGN, donde dice que realmente la prensa no está en contra de Xbox y que IGN tampoco. Que realmente esto viene por parte de los usuarios que están pensando mal. Miren un tweet de este Ryan McCarry. ¿Quién es Ryan McCarry?
Y dice, por favor, perdónenme todos tus... Las exclusivas son malas para la industria. Acá encima lo tiene cortado el bono. No sale ni cortar una imagen. McCaffrey, o como se llama, O'Brien, es un colaborador... ¿Cómo le cuesta las simples palabras? ...colaborador de IGN. Miren la misma situación en 2014 con la situación ahora de Final Fantasy XVI. Él dice en 2014... Final Fantasy XVI, muchacho, que fue de lo más vendido en el año en Japón, que ha vendido una locura, que le pusieron la nota de comunidad, que las pérdidas que tuvo Square Enix no fue por Final Fantasy XVI, y sí por las otras IP que no resultaron, como puede ser Forspoken, ¿no? Que dentro de todo dijo que tuvo unas ganancias medias, no fue un rotundo fracaso como otros juegos sí de Square Enix. Pero bueno, vamos a ver qué dice el bonobo. Entonces, Rise of the Tomb Raider es exclusivo de Xbox. En mi opinión, nadie gana en ese escenario, excepto Microsoft y los fanboys. En 2014... Excepto Microsoft, y sí. Si alguien paga una exclusividad temporal es para que gane esa empresa. Muy bien, Ryan McCaffrey. Vamos a ver ahora con Sony. Por favor, perdóname. Todos tus exclusivas son malas para la industria. Toma. Viene hablando del 2014, madre. Fanático de Xbox. El cocotero no sabe ni leer un entrecomillado como para entender quién lo está diciendo, ¿no? Típico del buen bonobo. Solo escucho aullidos bonobeños. Estoy comentando, por lo que veo, Final Fantasy XVI es una gran oportunidad para Sony. Es un negocio. ¿Cómo llora el bonobo? Madre mía. ¿Cómo está el lloriquín bonobeño desde los de Game Awards y todo esto? Se tuvieron que inventar universos paralelos y todas las mierdas. Está increíble. Si Xbox hubiera sacado algo a relucir remotamente tan grande como exclusivo que habría celebrado en voz alta la traducción. Che, Cocotero, la verdad que está leyendo como el orto, ¿no? Dice celebrado. Dice celébralo, Cocotero, ¿entendés? Esto te explico, Cocotero, bonobo. Indocumentado, como decía el Sustancias, esto es un tilde, ¿entendés? ¡Celébralo! Voz alta. Quiere decir esto, que no, lo que les dije hace un rato, no hay un juego que destaque. Madre mía, el bonobo y la lectura. Va para atrás el bonobo, no estuvo practicando. Ustedes saben que la traducción, pero él dice como que si Xbox hubiese agarrado un exclusivo, todos estarían celebrando. ¿Cómo? Miren la doble cara de la moneda de este, de IGN. Cuando lo hizo con Rise of the Tomb Raider, lo vio mal. Cuando lo hace Sony, lo veo bien. Pero a Xbox no le funcionó porque su gente no compra juegos, entonces la exclusividad temporal no le sirvió. A PlayStation sí le sirvió porque su comunidad sí compra videojuegos. Esa es la diferencia de por qué uno compra exclusividad temporal y por qué el otro no. Ya lo hizo, después salió un año después Shadow of the Tomb Raider. Un año después salió, cuando terminó la exclusividad temporal y terminó vendiendo más en PlayStation. O sea, pagó la exclusividad temporal... Sale un año después en la competencia, con un año de ventaja y vendió más en PlayStation. Entonces dicen los tipos, somos imbéciles, no paguemos más exclusividades temporales. Nuestros jugadores no compran nada. Hace Sony, está bien. Son negocio. Entonces... No entendió nada el cocotero. Esos silencios que hace. Está procesando. Está el Windows ahí cargando. La prensa está predispuesta. Vi a algunos usuarios... ¿Es esto? 10 nominaciones. Starfield, una nominación. Van a nominar al metal líquido, gente. De Xbox diciendo, no, Xbox se tiene que trabajar más duro que incluso Sony. Es que le dice otro, oye, es que pueden sacar 10 triple A al año y la prensa lo va a minimizar. Minimizó Hi-Fi Rush. Le dieron un chin de bombo y luego lo minimizaron. Minimizaron también. Un chin, todo lo que quiere un chin, la nena de Medellín. El cocotero, como se nota que es un que no tuvo educación, madre mía, esa forma de hablar. Starfield, minimizaron Forza, minimizaron todo lo que hace el mini-mi. Minimizaron Call of Duty. Madre mía, el diablo, gente, el diablo. Todo lo que sea de Xbox lo van a minimizar. Lo van a minimizar. Y tiene la cabeza de todas. Le gusta la cabeza al cocotero. La mayoría de prensa está en contra de Xbox. Locón quedó abrumado, exacto, Jonathan, por el efecto Starfield. Sí, sí, se estaban vendiendo muchas consolas de PlayStation 5 para comprarse el Xbox. Y el Starfield. Este es el programa número uno. Generación Ley. Eso lo sabe cualquiera. Continuamos. Mire. Acá está este. Miren cómo habla de la noticia del otaku este que metió terrible clickbait y le mandó un jaja al fondo de la noticia. Escúchelo al bonobo que ni él se lo quiere creer, ¿eh? Esto es buenísimo. Escuchen.
este inversor... Vieron que yo les expliqué lo que dijo acá, no solo con la traducción, sino que yo lo fui corrigiendo para lo que realmente expresa la oración con sentido, ¿no? Y luego vimos la nota de la comunidad. El cocotero después va a lanzar un video, ya lo conozco, ¿eh? Aclarando toda la nota de la comunidad y el sasca que le metieron. Vamos allá. Escuchen lo que entendió el cocotero, con el traductor de Google. De valores. ¿Cómo, cómo? Continuamos, y es que este inversor de valores. Inversor de valores. Supuestamente, esto viene de Japón. Supuestamente. Podría. Esto es lo que está rulando, lo que está. Lo que está rulando, Twitter. Miren lo que él dice. 149 birras, rápido. El negocio de juegos de Sony está a punto de quebrar. El presidente de negocios a punto de quebrar, es buenísimo. PlayStation ha sido reemplazado y al no haber un sucesor, el presidente de la oficina central asume el cargo. Totoki, él se refiere, habla que la inversión de 2,000 millones de yenes, pero que el negocio de los juegos por sí solo representan... No, Bonobo, cuando vos decís 2 billones, ¿entienden que son 2,000 millones de yenes? Bonobo, mira lo que dice ahora. 960 mil millones. Cuesta, le cuesta. Es lo que él dice. Es lo que de él dice. Yenes. Sí. Madre mía, el Bonobo está full. Gente, volvieron lo que son las propagandas en cosas tan difíciles de sacar, ¿eh? Simplemente lo divides. Saludos, Maleno. Saludos, crack, ¿cómo estás? Unititario de la Play 5. Unititario, dijo. Unitario, correcto. Unititario. Escúchelo, esto es buenísimo. Es más difícil decir unititario que decir unitario, ¿eh? Dice este tipo, escucha. Eso es lo que él dice. De yenes. Si simplemente lo divides por el precio unititario. ¡Ah, unititario! Simplemente lo divides por el precio unititario. No, cocotero, no. Te vas y vas a leerte un librito de niños y lo vas a leer de arriba abajo 10 veces hasta que aprendas a leer bien. ¿Cómo vas a decir unititario? El precio unitario, correcto. ¡Reprobado! ¡Wow! Play 5 tendrás alrededor... De vuelta. Por el precio unititario de la Play 5 tendrás alrededor de 13 millones. Esto es lo que él dice, estoy iniciando. Ahí va hablando de PlayStation 5 de Estados Unidos, como que Sony está inflando las ventas de Play 5. No entendió nada el bono. ¿Qué dice acá? No entiende nada, ¿eh? Le pusieron dos notas de la comunidad, dejaron todos los enlaces disponibles que vimos al principio del video en este tweet y lo dejaron en ridículo, ¿eh? Una mente brillante, así es. También te habla ahí que, bueno, él te está diciendo que Sony oculta lo que pierde con los juegos, que sus juegos no generan tanto dinero. Spider-Man, que vendió 5 millones entre día, no genera tanto dinero. Final Fantasy XVI, atención, gente. Necesita un diccionario propio el cocotero, así es. ¡Un atitario! ¡Oye! Y que realmente Sony la está pasando muy mal. Sí, ahí estará... la está pasando muy mal, Sony, ¿eh? Si lo vimos en el cierre fiscal, la verdad que sí, ¿eh? Oye, el cocotero dijo en un directo fibra simétrica en vez de óptica. No, pero escuchá, hay... simétrico, hay en este, se dice así en España, pero el cocotero no entiende un carajo. Se refiere a la velocidad, no a la fibra. Exactamente, es óptica. Lo simétrico es como descargás, ¿no? O sea, de la bajada y la subida es la misma. Pero bueno, el Bonobo, gente, son animales de jungla. Escuchen porque lo contradice acá, ¿eh? Lo desacredita. Atención, ¿eh? Escuchen. Están viendo algunos tweets, ¿no? Pero no voy a leer todo eso, lo estoy resumiendo. Y él habla de los beneficios de la empresa que cerrarán. Miren los emoticones que mete al final. Este es el otaku este que puso esto, que él mismo se autopercibe como otaku. E información para otakus. Escuchen. En un futuro, que Sony va a tener que hacer algo. Pero bueno, esto es lo que él dice. Ya que sea verdad, no lo sé. Ya que sea verdad, no lo sé. No tiene ni capacidad de poder ordenar las ideas y de entender lo que está diciendo a través del traductor. Ya su fuente Arial 12 y de los deseos empieza a titubear. Vamos. Sabemos que Sony tiene problemas, pero internos. También que sus videojuegos se
Bueno, venden al principio y luego dejan. Ahora venden al principio, iba a decir que no vendían. Este Bonobo es buenísimo, gente. Claro. 11 millones de God of War en 4 meses de vender poco, ¿no? El primero tiene más de 20 millones. Ahora, actualmente, cuando vuelvan a actualizar la cifra, va a ser una locura, ¿eh? ¿Qué va a leer todo eso si el locón recién aprende a leer por Twitter, tal cual? De vender. Necesitan juegos tipo servicio para que cada año sigan reportando ganancias. Eso lo sabemos. Pero de que vaya. Un atitario, ¿eh? Ya lo empieza a contagiar. Pero que vaya a quebrar. A quebrar, de que, bueno, no sé. También lo de los juegos, el propio Jim Ryan dijo que ellos necesitan de otras desarrolladoras para poder cubrir sus juegos. Por ejemplo, cuando se refiere o se refirió a Call of Duty, también lo dijo Jim Ryan. Eso se refiere a los Tier Party, Bonobo, a los acuerdos de exclusividad como con Silent Hill, Stellar Blade, que se convirtió en un Second Party de PlayStation, estos de Shift Up, lo que hacen Stellar Blade, lo que hacen Rise of Ronnie con Team Ninja, a eso se refiere. Bonobo no es muy difícil. A Kojima Production con Death Stranding. Madre mía, el Bonobo. Es un diccionario, pero para un diccionario tiene que saber leer antes. Esto es grave, gente, ¿eh? Esto es un problema ya del cerebro estructural. Mononeuronal, como bonobeño. Hay cosas que él dice que tiene sentido, pero hay otras. De que Sony vaya a quebrar, no lo sé. Dice, hay una cosa que tiene sentido, pero que Sony vaya a quebrar, no, es que eso como que no tiene mucho. No lo sé. Vaya. Esto está prácticamente sonando mucho en Twitter. Sí, la verdad que está sonando mucho. 172 me gusta. Yo había en Twitter había publicado una foto con mi PlayStation 5. En 2 horas tenía como 200 me gusta, gente, cuando tenía Twitter. Está rolando mucho en Twitter, ¿eh? Ojo, tiene 2 respuestas, 53 retweets. Uf, ya se hizo viral, ¿eh? Tiembla Elon Musk. Guarda Elon Musk que se te cae Twitter, ¿eh? Te cae X. Vas a tener que meterle ahí la tecnología Starlink para que aguante. ¡Wow! Te pone al final el emoticono. Esto es genial. Pero no sé qué tan verdad sea. Hay cosas Michelin que, se une Cocotero, sí, ¿dónde dijo eso? Se nota que son reales lo de los juegos. Hay cosas que se nota que son reales, dice el bueno, escuchen esto, es buenísimo. Lo de la venta de consolas se dice mucho que infla las ventas, pero. Que infla la venta. El chabón está diciendo la confusión que hay de enviadas y producidas, pero al final se terminan vendiendo todo este bueno. Y aparte siempre acá, shipment, sales. Eso se queda ahí, eso son especulaciones. Pero eso es lo que se está hablando de PlayStation, que PlayStation. Son especulaciones, ¿no? Todas las boludeces que dijo, ¿no? Y ya le metieron nota de comunidad. Está mal, que su división está realmente mal y que Jim Ryan dejó la cosa peor que. ¿Eh? Jim Ryan lo echan, lo dejan ya que se. No, jubilen. No. Ah, ahora lo dejan que se jubilen. Miren, yo me digo el derecho laboral. Que lo echen y que se dejan y que se jubilen la empresa son dos cosas diametralmente opuestas, ¿no? Porque escuchen lo que dice. Que PlayStation está mal, que su división está realmente mal y que Jim Ryan dejó la cosa peor que Jim Ryan lo echan, lo dejan ya que se jubile por el tiempo. Se acaba de contradecir en menos de un segundo, gente. Y además Jim Ryan dejó a PlayStation en su punto histórico más alto. Lo dijo Eric Lampel, que es CEO financiero de PlayStation. No lo dijo un otaku con 172 me gustas en Twitter, ¿eh? El tiempo que tiene, le respetan eso. Pero que Jim Ryan no dejó la división muy bien. Como te venden, que solamente. No dejó la división muy bien, che. Acaba de salir el cierre fiscal y estaba todo positivo. El bueno ya no sabe ni lo que dice. Las ventas de Play 5. Asia, Lima. Unititario. Generación. El tiempo medio de la razón. Diccionario bonobeño 2023. Grande, sí. Todo está bien, pero hay que ver detrás. Hay que ver detrás, ¿eh? Yo. Lo que digo, digo es. En los juegos tiene sentido. Los juegos tienen sentido, dice el bueno. Atención, ¿eh? Sony no le saca mucho dinero a sus juegos. Y dependen no solamente de Call of Duty, de FIFA, de todos los juegos que genera la mayoría de ingresos en PlayStation para cubrir sus juegos. Porque realmente sus usuarios no compran juegos. Solamente un 16%. No, bueno, 16% le tira. Y después tiene los juegos que Spider-Man el 2018 tiene como 27 millones de unidades. Eso no es ningún 16%, bueno. No le expliquemos porcentaje al Bonobo porque le explota la cabeza. Por ciento de toda la base de usuario que tiene. 16%. Dicho por el propio Jim Ryan. Claro, eso nunca lo dijo Jim Ryan. Que me pongan dónde dijo eso Jim Ryan porque lo quiero ver. En ningún lado lo dice y los números no dan, Cocotero. Pero eso es lo que está sonando. Lo que está sonando. Prácticamente puede quedar en quiebra.
Según lo que dice. Según lo que dice. Después el cocotero le mete en el sasca y dice: ¡No lo dije yo! ¡Lo dijo él, eh! ¡Yo soy muy bonobo! ¡Yo tengo la banana aquí! ¡Voy a comer una banana! ¡Yo soy muy bonobeño! ¡Yo no lo dije! ¡Lo dijo él! ¡No lo dijo él! Dice después el bonobo. Prácticamente infla. Y que qué buen bonobo. No generan tanto dinero. Grande bonobo. Y que ellos cubren muchas faltas y engañan con números mañosos. ¡Números mañosos! ¡Wow! Este bonobo sí que estaba bastante disléxico, ¿eh? Bien. Según lo que dice él. ¡Él! ¿Vieron? Lo dejó bien claro para que después diga no. Lo que lo dijo fue él. Entonces, que tómalo con una pizca de sal. Lo cerró con eso. Tómelo con una pizca de sal. La dislexia lo atacó. Esto es tómelo con pinza, como diciendo... dijo una pelotudez. No le hagan caso, ¿eh? Tómelo con una pizca de sal, sí. ¿Vieron el que tiraba sal en el bistec? ¡Qué hijo de puta! Según lo que dice él. Entonces, que tómalo con una pizca de sal. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos. El bonobo está cada vez mejor, ¿eh? La información de bonobos está cada vez mejor. No puedo evitar reír con sus videos bien bonobos. Son increíbles. ¿Dónde está el video donde PlayStation está rompiendo el orto en ventas que lo tira el cocotero? Creo que lo hice acá, a ver. Escuchen cómo llora el bonobo, ¿eh? Creo que es este el video. Death Stranding 2, Destiny, ¿qué pasa con Evo en las tiendas? Ah, este es otro. Escuchen esto, ¿eh? Pasamos ahora con otra cosa de Xbox. Y es que algunas tiendas están quitando hasta el logo de Xbox. Y en, por ejemplo, en esta, vamos con esta primero, esta da pena y vergüenza. En el área de Xbox están poniendo como estas planchas para cabello. ¡Qué buenísimo! Ahí lo estará viendo en pantalla, que sirve para la mujer, ¿no? Como plancharse el pelo. Productos para la mujer. Miren lo que tiene. Hay muchas tiendas que están eliminando la marca Xbox de, bueno, de su stand. Y mucha gente no le importa y lo ve bien porque, ah, bueno, el futuro es digital. Y las consolas, siento algo, es como que Xbox escuche. No le está poniendo mucha importancia a las consolas. ¿Será que realmente quiere que desaparezcan? Y pero Cocotero me decía que era una generación leñida. Lo juro, lo juro. ¿Acuerdan que le decía yo al principio de la generación que iba a ser peor que Xbox One, PlayStation 4, Y está siendo peor, Y está siendo peor. Y el bonobo dice, no, estaba una generación leñida cuando venga la maquinaria, lo juro, Y ahora dice que, escuche lo que acaba de decir. Digital y las consolas, siento algo, es como que Xbox no le está poniendo mucha importancia a las consolas. ¿Será que realmente quiere que desaparezcan y solamente quiere contar con el PC y la nube? Porque si ellos no le ponen empeño y dedicación a las consolas, o ya le importa un pepino si vende más, si vende menos, porque le pierden dinero. Y es que en muchas tiendas se está viendo que están como sacando a Xbox poco a poco. Microsoft debería, si le preocupa, mejorar y ver qué le sucede. Debería tener algunos agentes que vayan supervisando tiendas. Hola, soy Fox Mulder, FBI. Algunos agentes. Y esa es mi compañera Dana Scully. Venimos a revisar si está el stock de Xbox bien. Ver qué hace falta y por qué. Pero si no lo manda Xbox, no lo manda Microsoft, ¿qué? ¿Por qué mandarían agentes ahí? Hay muchos trabajadores que van a supermercado a verificar sus productos. Madre mía, este bueno. Este bueno es genial, ¿eh? Como que lo que yo siento es como que no le da mucha importancia ya a las consolas. ¿Será que dentro de... ¿Ustedes no se escuchan los ruidos de Bonobo y todos los ruidos del Stream Deck? ¿Cómo que no? ¿Un futuro, la próxima generación, no hay una consola? Nadie sabe. Escuchen. ¿Dentro de un futuro, la próxima generación, no hay una consola? El fin de Xbox, no hace una consola, lo dice el Bonobo, Nadie sabe, porque yo lo estoy viendo que están últimamente que le importa. Sony le está sacando una ventaja increíble. Sony le está sacando una ventaja increíble. Pero Bonobo, vos me decías que era una generación leñida. Lo juro. Lo juro. ¿Qué dijo? ¿Qué acaba de decir? ¿Que Sony le sacó una ventaja increíble? Eso no se escucha nada leñido. Dentro de un futuro, la próxima generación, no hay una consola. Nadie sabe, porque yo lo estoy viendo que están últimamente que le importa. Sony le está sacando una ventaja increíble. Y como que no hacen nada, no aprietan. Le da lo mismo, porque generan ganancias
vendiendo menos consolas, pero bueno, y mire, si usted va a una tienda, lo que pasa, ya incluso el lado de Xbox, incluso ponen los juegos en el lado de Nintendo. Mucha gente dice, en esta foto, no, porque Nintendo... Ah, ¿qué pasó con lo de que Xbox supuestamente traicionó a Xbox? No, lo que pasa es que Major Nelson, ¿se acuerdan de Major Nelson? Que lo echaron como un perro, está promocionando PlayStation, ahora lo vamos a ver. ¿Se escucha bajo el volumen del bonobo? Subí el volumen de tu coso porque se escucha perfecto, ¿eh? Me parece que tenés bajo el volumen de tu móvil o de tu PC. Amigo, se escucha perfecto. Yo tengo acá un coso para saber cómo se escucha. Vamos. Oh, mira lo que le pasa. Nintendo tiene 130 millones de consolas vendidas. Y ya viene Nintendo Switch 2. Y tiene su logo aquí, por ejemplo, en este. Este logo y tiene las consolas. Nintendo, el de Xbox, se ve que lo quitaron. Realmente, el del medio se ve que era de Xbox y lo quitaron. Pusieron más juegos de PlayStation. Y lo... Entonces, los juegos de PlayStation que mandaron acá. De Xbox lo pusieron en Nintendo. Y ya la otra ni se diga, la otra imagen, eso da pena y vergüenza. Esto, plancha para cabello. Las planchas para cabello. Impresionante. Parece que muchas tiendas quieren borrar la marca Xbox. Pero peor es Microsoft. Si se... Peor es Microsoft. Que lo permite. Y que si lo permite. Le importa un pepino, imagínese usted. A la tienda le importa menos. Pasamos ahora con Destin, que dice que realmente como que hay mucha gente que está hablando como que hay un... Ah, acá está. Esto. Acá está. Major Nelson está traicionando a Xbox, gente, ¿eh? Atención, y lo pone el cocotero. Miren cómo justifica esto el bonobo, ¿eh? ¿Ustedes se imaginan esto? Es como que echen a Jim Ryan y el día de mañana Jim Ryan publicita a Xbox. Las cosas que diría el bonobo. Atención, ¿eh? Acá Major Nelson, que es Larry Hype, ¿no? En Twitter, Major Nelson, arroba Major Nelson. Dice PlayStation 5 edición de Slim a 449 entrega a domicilio en muchas áreas. Y uno, esto parece ilegal para tu tweet. Cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? Lo que acaba de escribir Major Nelson ahí. Gente, esto es un palazo. Lo que puso ahí, cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? Es un palazo para Phil Humo Spencer. El palazo que le tiro, no lo había leído. Cuando todos juegan, todos ganamos. ¿Se acuerdan cuando dice eso Phil Spencer? Porque acá un fanboy de Xbox, esto parece ilegal, ¿no? Major Nelson publicitando un producto de Amazon. Y le mete la frase característica de Phil Spencer. Eso debió doler. Vamos a escuchar lo que dice el bono, esto va a estar bueno. Pasamos ahora, y es que mucha gente encuentra esta polémica de Major Nelson, Larry, vendiendo en Amazon. Parece que él tiene un código en Amazon. Y si la... Como dicen los niños, basadísimo, sí. Los jóvenes. La gente pide la consola con su código, él tiene una comisión. Y mucha gente ha visto esto mal. Algunos usuarios de Xbox lo ven mal y lo ven como un traidor porque él trabajaba para Xbox. Voy a decir algo. Para mí, Xbox no valoró a Major Nelson. Xbox no valoró a Major Nelson. Y mira que Major Nelson era uno de los grandes, ¿eh? Se la pasaba haciendo podcast y dando códigos de Xbox. Yo lo veía en Twitter, porque yo lo sigo. Y lo veía haciendo eso, nada más, solamente eso. Y lo dejaron como a un lado. Y él se fue, o si no lo echaron, pero ya no está en Xbox. Y sin Internet. Claro, claro. Después con Jim Ryan, con lo que se inventa, que es mentira, porque sigue trabajando, ahí se inventan de todo. Pero se fue, o lo echaron, es lo mismo, ¿no? Cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? Grande Major Nelson. O si, por ejemplo, Sony lo contrata y él trabaja, usted no lo puede llamar traidor. Él duró 20 años en Xbox. Ese era su trabajo. 20 años en Xbox para que lo maltraten así. Esa fue una puya, pero directísima. No le había visto esto, lo de acá abajo, ¿eh? Cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? Te dice, uy, publicitando la PlayStation 5 el Lean. Madre mía. Hay gente que trabajaba en Pepsi y le gustaba Coca-Cola. Yo no estoy diciendo que le guste PlayStation, pero estoy dando un ejemplo. Simplemente ya él no trabaja para Xbox. Y si él se gana una comisión por cada venta de su código de Amazon, bien, él lo está haciendo como un trabajo. Como hace Wario64 en Twitter. Wario64. Sí, un Juan de los Palotes de Twitter lo compara con Major Nelson, que tuvo 20 años en la división de Xbox y ahora promociona
Y encima el Bonobo está pasando por alto el mega palazo que le tiró a Phil Spencer. Pues esto parece ilegal para tu tweet. Cuando todos juegan, todos ganamos. ¿Verdad, amigo? Todo el mundo sabe lo que hace Wario. Wario. Usted no puede sentirse mal por eso. Él no otro juego de Nintendo que no vende un carajo sumado con Xenoblade. Wario, gente. Pero este no llega ni a 500.000 copias, Wario. Es un gran juego. Trabaja para Xbox. Sí. Si hubiese trabajado para Xbox y lo hace ahí, sí. Está irrespetando a los fanáticos y a la empresa, pero ya él no trabaja para Xbox. Que lamentablemente era uno de los pocos que tenía huevos. Lo fueron minimizando. Sí, Major Nelson fue el que dijo eso del impuesto de Xbox, el tax de Xbox. Fue uno de los que dijo que había varas diferentes de medir. Y miren cómo le pagan, ¿eh? Recordando acá a Phil Spencer, cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? Y vuelvo y repito, a lo último lo tenían ahí haciendo pocas y regalando codiguitos. Ah, sí, la ex community manager de Xbox le pasó lo mismo, estaba jugando a la Play 4, sí, sí. O invite al cebollero pidiendo 400 pesos para comprarse un PC de gama bajita y nada más le han dado un dólar. 400 pesos, pará, ¿400 pesos de dónde? O serán 400 soles. Gente del Perú, con 400 soles, ¿qué mierda te compras de PC? No, lo de Camero Fig está... No, la 1050 no puede ni con el juego más indie que exista, gente. Ya la 1050... Es Camarero 1050. El mote le va a quedar para el resto de la eternidad. Somos 154 y hablando de Camarero 1050. Camarero. Lo de Major Nelson fue un mega sasca a Phil Spencer, ¿eh? Nunca lo subieron de rango. Nunca lo subieron de rango. Mejor, lo pusieron en una mejor área. Lo tenían ahí. Y esa es la realidad de él. Lo minimizaron en Xbox. En el mini-mi. Lo apartaron. Y al final terminó saliendo. Busqué lo último que él hacía. Pocas que casi nadie veía. Y regalando código y actualizando de algunos temas. Acá me dice Kainz, 400 solo una Pentium 4. Mejor que la 1050, ¿no? Ah, eso fue que lo pusieron. Porque si le hubiesen dado un mejor cargo, tirado. ¿Ah? Yo no lo veo mal. Él se está ganando la vida. Mirad, eso fue que lo pusieron. Escuchen cómo se te corta el audio. Porque si le hubiesen dado un mejor cargo, mirado. ¿Vieron? Lo cortó. Porque si le hubiesen dado un mejor cargo, mirado. Yo no lo veo mal. El Bonobo hasta con sus monólogos más básicos tiene que editar. Se está ganando la vida o con un código de Amazon o simplemente no sé. Y tampoco creo que se haya ido bien de Xbox. Todo indica que él no se fue muy bien. Y este tweet, cuando todos juegan, todos ganamos, ¿verdad? No sé, que se fue muy bien, ¿eh? Si a él no lo respetaron, ¿por qué él tiene que respetar a Xbox? Ahora lo estoy respetando. Ah. Yo lo veo bien. Y si ahora se está contradiciendo porque dijo que esto no era irrespetarlo. ¿No? Supuestamente. Puedo entrar a cualquier empresa que entre. Él no es fanático. Los fanáticos son ustedes. Ah, pero lo de Jim Ryan, si se va a Xbox, ponele, el cocotero hace una fiesta para toda la... Es el mejor CEO del universo, recuerden. Él no, él trabajó allí. Ajá. Y ahora, si lo de él es volverse un Wario 64, publicando cosas, bueno, que lo haga, de quien sea. Ya él no pertenece a Xbox y no tiene que guardarle nada a Xbox, porque ya no trabaja allí. Y al final... Lo minimizaron. Se nota kilómetros que no se fue bien. Pasamos ahora con otra cosa de Xbox. Lo de Major Nelson fue genial, gente. A ver qué hay acá. Destiny, IGN. Death Stranding, el cocotero 2025. Starfield en problemas. Toma difícil, Bloodborne. China y Apo. Pobre Bonobo, eh. Hay más cosas graciosas del Bonobo, ¿eh? Más de esto de que Xbox no va a ser más consola, según el Bonobo. ¿Dónde está? ¿Cuál era el video? Creo que era este, a ver. Uno de estos tiene que ser. ¿Cómo suena lo de Stellar Play? Ventas mediocres de Xbox Series X. Este era, es buenísimo, gente. Escuchen esto. ¿Vieron que PlayStation vendió 15 millones? Nintendo Switch 10 y Xbox 4 millones. Escuchen lo que dice el Bonobo, Recién acaba de decir que para él no van a fabricar más consolas a partir de la próxima generación. Y del creador de eso, lo siguiente. Se puso basado. Major Nelson
Está disfrutando de su jubilación, ya tiene 65, exacto. Estamos ahora con las estimaciones de VG Chart del mes, bueno, hasta octubre de este año. PlayStation 5 lleva 14 millones, Nintendo Switch 10. Muchachos, no entramos ni en Navidad y PlayStation ya tiene prácticamente 15 millones. Para marzo del 2024 llega a esos 25 millones, pero sobrado. Escuche lo que dice el bonobo de esto. Y Xbox apenas 4 millones. La paliza que le están dando a Xbox es impresionante. Pero pará. La paliza que le están dando a Xbox es impresionante. Me encanta la frase del bonobo luego de decir que te va a hacer una revelación leñida. Lo juro. Ahora es una paliza impresionante. Que lo vuelva a decir porque es música para mis oídos, ¿eh? 14 millones, Nintendo Switch 10 y Xbox apenas 4 millones. La paliza que le están dando a Xbox es impresionante. Microsoft tiene que ponerse las pilas. Tiene que tratar de bajar los precios. En Europa le están dando durísimo. Aumentó los precios allí. Y bueno, siendo sincero, Xbox tiene mejor componente, es una mejor consola, con tecnología de punta, RDNA full, pero lamentablemente el marketing de Sony es arrollador en Europa y en el mundo entero. Entonces, si tú quieres competir a nivel... ¿Cómo se arrodilló el cocotero? Por cierto, somos 156 personas. ¡Rápido, inmundo camarero! ¡Rápido! De precio con Sony vas a tener menos ventaja, porque si es un precio más económico la gente se lo piensa más. También esperemos que el 2024 sea el año del comeback de Xbox, el año de Xbox, porque al enfocarse en la compra de Activision Blizzard se descuidaron de los juegos, de la venta de consola. Necesita mejorar el marketing de Game Pass, porque solamente saben llevar títulos a Game Pass, pero no saben cómo darle publicidad a Game Pass para que la gente que no sepa, que hay mucha gente que desconoce qué es Game Pass. Lo hemos hablado en el podcast. Hay mucha gente que desconoce lo que es Game Pass. Es verdad, ¿eh? Pregúntenle a un casual, no tiene ni idea de lo que es el Game Pass. Lo hemos hablado que le falta esa maquinaria de marketing a Xbox. El cocotero después de este video entró en depresión, sin duda, gente, ¿eh? Está siendo duro para el cocotero todo esto, ¿eh? Que nunca la ha tenido. Bueno, creo que en la era de Peter Moore realmente tuvo la mejor publicidad, donde incluso arrodilló a Sony en la generación de Play 3. Que Sony... Arrodilló a Sony en la generación de Play 3, pero si la PlayStation 3 salió un año después, primero salió la Xbox 360 en 2005. La PlayStation 3 salió en 2006, Sony dijo la generación empieza cuando yo quiero y al final terminó vendiendo más a base de juegazos. A ver, espere que vea una configuración, porque algunos suban el volumen, pero algunos me dicen que se escucha abajo. A ver, para, ahí se va a escuchar perfecto, ¿eh? Ahora se va a escuchar perfecto, no se va a quejar ni el que lo tiene más bajo. Escuchen. Tuvo que bajarse los pantalones y bajar de una manera... Bajarse los pantalones, pero si le ganó la generación. Escandalosa los precios. Buenas, de PlayStation no más. 3, digo escandalosa para la propia Sony. Ah, porque no fue nada. Perdió escandaloso. Mucho dinero esa generación, pero tuvo que... Que bajarse los pantalones, tragarse su orgullo y competir. Porque 360 era mucho más barata. Xbox debe hacer lo mismo. Aunque trate de perder dinero, tiene que hacerlo para levantar cabeza. Y que Game Pass sea el colchón para recuperar la pérdida que le genera Serie X. No sé si Serie S, pero bueno. Tiene genial, que ponerse genial. Las pilas genial. En Microsoft mejor, y apretar genial. 2024. Ponerse las pilas. Ojalá que el marketing ayude, porque lamentablemente es la peor de las tres en cuanto a un marketing nefasto. Marketing nefasto. Y que ni siquiera saben vender Game Pass, porque muchos casuales no saben que Game Pass existe. Ellos, ¿vieron? No, si no lo saben. Ellos creen que anunciando juego, que este año ha sido espectacular de Game Pass, pero tú tienes que decirle a la gente que Game Pass es el Netflix de los videojuegos, una campaña intensa. Sí, Bonobo, ¿por qué no te postulás para hacer marketing de Xbox y lo manejas vos entonces, Bonobo, si tenés tan buenas ideas? Para que los casuales sepan qué es Game Pass. Los jugadores sabemos, pero nadie puede sin los casuales. Son la mayoría y lo que mandan en la industria de los videojuegos. Pasamos ahora con un creador de contenido
¿Vieron la polémica de los de Ubisoft que le mandaron una mega propaganda en el medio del juego? A ver qué dice el Bonobo de esto. Pasamos ahora con la nueva polémica de Ubisoft. Y es que en medio del juego, jugando un videojuego de Ubisoft, creo que Assassin's Creed, no sé si es Odyssey, Mirage o Odyssey o Origins. ¿Cómo se nota que no jugaste? Está jugando. Y cuando le da el mapeado, le sale esta publicidad, como puede ver en pantalla. Esto ha creado una polémica bastante grande, porque ya está introduciendo una publicidad en el juego cuando tú le das a ver el mapa, el mapeado. Que te salga ahí ese... Yo escuché un par de intelectuales de Xbox que dice que esto no le molesta mientras el juego sea gratis, ¿eh? Dios mío. Este anuncio. Eso yo lo veo mal. Una cosa es cuando esté iniciando la consola, o cuando el juego vaya a iniciar, lo que te diga oferta. Pero tú jugando, tú pagando por un juego, que venga este tipo de publicidad, aunque sea una vez, a menos que te lo pongan barato. ¿Viste? Que te lo pongan más barato, dice el Bonobo. El Bonobo se lo traga esto si lo ponen más barato, ¿eh? A un módico precio, dice. Sí, sí, muchos casuales ni siquiera les importa el Game Pass, ni les interesa conocerlo. Precio, y va a tener este tipo de anuncio, y ya tú lo sabes, tú dices, bueno, el juego me salió más barato de lo normal y me importa un pepino. Pero un juego costándote $60 o 50, no sé cuánto vale. Van comerciales en el pobre Paz. Acaba de aclarar que supuestamente esto es un error. Ahí estará viendo el Twitter de Ubisoft diciendo que no, un error técnico. Es un error. Claro que sí. ¿Será un error? ¿Usted cree ese cuento o simplemente fue una prueba para que la gente ver cómo, si la gente se queja o no? Realmente lo veo algo estúpido en medio de un juego que te pongan publicidad. Antes se puede tolerar más que en medio de un juego, para tú ver el mapa, te pongan un anuncio. Ellos supuestamente lo aclaran así. Supuestamente. Ellos dicen, no, fue un error. Pasamos ahora con la desarrolladora. Oh, de atención que se viene la lloradera con Stellar Blade. Atención, Shift Up, que es second party de PlayStation prácticamente. Escuchen esto, Starblade, she up. Y es que llega un acuerdo con Sony. Sony se encargará de distribuir el juego. Pasa a ser como una especie de second party de Sony, en el sentido para este proyecto. Y Stellar Blade, que se anunció, antes conocido como Project Eevee, para Xbox One, para PC y PlayStation 4. Al final, Sony amarró la exclusividad. Ya veremos si llega a PC más adelante, pero es lo que hay. Ojalá este título no le pase como le pasó a Forspoken, al mismo Bloodborne, que Sony... A Bloodborne, muchachos, que es una leyenda de los videojuegos. Ojalá le pase algo similar a lo que es Bloodborne en la industria. Mató esa IP. Mató la IP, bueno, pues es de From Software y después siguió haciendo acuerdos así From Software. Y de hecho, gracias a que a Bloodborne le fue tan bien, es que pudo sacar Sekiro, es que pudieron seguir saliendo Elden Ring y todo lo demás. IP nueva con potencial, tú limitar la exclusividad, porque si el propio Bloodborne no le fue bien, ¿qué usted piensa? Si no le fue bien, dice al Bloodborne, muchacho, que es una de las leyendas de los videojuegos, que vendió en menos de un año más de 2 millones, y fueron la última cifra que dio. ¿Cuánto debe tener ahora? 5 o 6 millones. No importa lo que fue, lo que sabemos que fue rentable, porque From Software después produjo Sekiro, produjo Elden Ring, ambos GOTY. ¿Qué dice el Bonobo? Todavía no sabe cómo funciona la industria. ¿Qué piensa que este juego le irá tan bien? Ojalá, pero ojalá. Ya vimos qué pasó incluso con Final Fantasy XVI. Sí, fue un rotundo éxito Final Fantasy XVI, eso pasó. Que hasta le pudieron poner una nota en la comunidad diciendo que ese juego no le hizo ninguna pérdida, hasta que fueron los otros títulos que hicieron perder. Que mucha gente, sí vendió bien, sí vendió bien. No es lo mismo tú vender 3 millones en 3 días. 3 millones en 3 días, escuchen. 3 días que vender... 5 millones en 24 horas, ¿qué pasó? 5 millones en 24 horas, deja de mentir, Bonobo. Sin Xbox no compran juego, lo quieren todo en el pobre Paz, si fuese multiplataforma. Se acaba de inventar esa cifra de Final Fantasy XV, muchachos. Que Final Fantasy XV no está entre los más vendidos de Japón de su salida, y sí Final Fantasy XVI. Con el XV, porque era multi. Entonces, por ejemplo... yo te explico, Bonobo. Se ve que Shift Up... En su inicio, ¿no? Tenía pensado que para salir en todas las plataformas de anterior generación, pero se habrán encontrado con problemas de presupuesto. No le interesó ni a Xbox colaborar,
ni a, bueno, ni a Nintendo ni siquiera estaba. Y PlayStation se acercó y le dijo, mira, la idea que tenés la podés llevar a cabo, nosotros nos encargamos de la distribución, te damos la tecnología, te damos una inyección de dinero, pero lo tenés que hacer exclusivo a nuestro. Y agarraron viaje como locos. Xbox no se preocupó, como no se preocuparon por el marketing de Call of Duty en su momento Phil Spencer, como no se preocuparon por el IP de Spider-Man cuando se lo ofrecieron. De eso se trata. Ejemplo sencillo que voy a poner. ¿Qué pasó con el videojuego de Lies of P? 1 millón vendió rápido. Sí. Bloodborne, no, 2 millones el primer año, malo. Lies of P vendió 1 millón siendo multiplataforma y eso es bueno. Rápidamente. ¿Qué pasó con el comeback de... Comeback, la tiene con esa palabra el bonobo, la habrá visto en alguna película de bonobos. Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, que salió una mierda, muchachos. 1 millón inmediatamente. Lord of the Fallen, que es multiplataforma, 1 millón, che, 1 millón exclusivo lo ve mal el bonobo. 1 millón multiplataforma lo ve bien. Resident Evil 4 salió hasta en PlayStation 4. Bueno, en Xbox, bueno, salió en Xbox Series, en PlayStation 5, 5 millones. Como en 10 días. En 3 días, Final Fantasy 16 solo en PlayStation 5. 3 millones y medio. Y lo ve mal el bonobo. Porque son juegos que son multi y eso le ayuda a que realmente vendan por lo menos decentemente para el tipo de juego que son. Pero yo creo que a Shift Up le va a pasar como a Housemarque, que lo terminó comprando PlayStation. Compró por Returnal y después lo terminó comprando. Un videojuego limitado solamente con Sony, se va a limitar esta IP y puede que esta compañía, ojalá no desaparezca, como pasó con Forspoken. Desaparecer, si era un estudio interno de Square Enix, ¿cómo desaparecer, bonobeño? Los pusieron, a ver, el videojuego no vendió lo que ellos pensaban y los pusieron a hacer otra cosa dentro de la prisma de Square Enix, no es que desapareció. Pero que le vaya bien, porque lamentablemente esta compañía de Corea, creo que es, no sabe que hoy en día los AAA son tan caros que si no le va bien, automáticamente ¿qué sucede? Se van a la M. ¿Qué pasó con el videojuego de Callisto Protocol? Pero si el Callisto Protocol era multiplataforma, salió en todos lados y encima vendió 2 millones, que está bien para una nueva IP de terror estilo Callisto Protocol. Se enfocaron tanto en la versión de Play 5. Se enfocaron, che. Pero salió en la versión de Series X y en las demás consolas, en PlayStation 4, en Xbox One. Lanzaron versiones mediocres de PC y Xbox. En PC salió. ¿Qué tiene que ver esto acá Sony? No le dijo que lo hagan solo para PlayStation. Y ahí están, se decularon. Decularon, porque... oye, chico. 2 millones vendió. ¿Cuánto quería que venda Callisto Protocol? Porque contaron con el apoyo solamente, como quien dice, me enfocaré donde hay más usuarios. Y aún así se deculó. Creo que para una nueva... ¿Qué pasó con Crossfire? Buena pregunta, ¿eh? IP. Es como, por ejemplo, el videojuego Wukong. Si Wukong sale exclusivo de Play, se está matando el mismo. Porque lo que le conviene a Wukong es ser multi, que llega a todas las plataformas que... Porque el loco no es ministro de Economía de Milei, ¿sí, no? ...pueda que se dé a conocer y se... ¿Qué pasó con Redfire? ...que haga una IP sólida y entendió la desarrolladora. Lo hará multi, lamentablemente, Stellar Blade. Sí, la... Bueno, traducción. El bonobo se quiere matar porque Stellar Blade solo está en PlayStation 5. La prensa lo va a potenciar. Sony lo... Estoy contigo. Si se educara el bonobo, no dijera bobería. Stellar Blade, Microsoft lo rechazó y ni le importó PlayStation. Claro, lo agarró de la IP porque estuvieron a punto de desechar el juego y porque quedaron sin dinero. Exactamente. Básicamente, el presupuesto se le dio a PlayStation. Se hablará de él, pero ojalá las ventas... ¿Escucharon? PlayStation... Sony lo va a potenciar. Sony lo va a potenciar, es lo que debe hacer. Se hablará de él, pero ojalá las ventas acompañen. Y es una lástima que un juego que se anunció multi termine siendo exclusivo de PlayStation. Claro que la pena, bonobo, que Xbox no invierta si es que le interesa. No le interesó, básicamente. Dejando afuera a los usuarios de Xbox y dejando afuera a los usuarios de PC. Ojalá no sea el próximo Bloodborne. Lo mejor que le puede pasar es que sea el próximo Bloodborne, porque a Bloodborne le fue de maravilla. Bonobo. El bonobo no entiende todavía el concepto entre lo que cuesta un videojuego hacer y las ganancias que tenés. No que tenés que vender en el parque si hay 100 millones de Nintendo Switch, 100 millones de juegos. Qué bonobo más gracioso. Disque chimpancé. Que tenía mucho potencial para ser un IP consagrada, siendo multi, pero lo hicieron exclusivo y a día de hoy ni siquiera un remaster tiene.
Y las qué bueno. Últimas ventas, 2 millones. Y son... Si hubo remake de Demon's Souls, ¿qué le hace pensar que es un remake de Bloodborne, gente? Demon's Souls, ¿eh? Y lo utiliza para llevarlo a Plus. Lo utilizó para llevarlo a PlayStation Now. Ojalá. Escuchen, lo dicen. Camarero se ha cambiado de casa y ya consiguió otra anciana. Es la gorda esa prieta que se sacó de la parrillada gamer, ¿se acuerdan? No me diga que ya le está usurpando la casa a Fedeux. Que no sea lo mismo con Stellar Blade. Pero Sony le quitó a los usuarios de PC este videojuego y a los de Xbox. Y ahí no dice nada la prensa. Porque apoya toda la vaga. Sí, lo de Phantom Blade también va a llorar algo, toquero. A mundería de Sony. Y porque la mayoría de prensa es la peor basura que hay en el mundo de los videojuegos. Cocotero, resentido. Cuidan intereses. Señores, hasta la próxima. Todavía no comprende el concepto de inversión el Bonobo. Sí, como si esto no fuese poco, nos dejó varias perlas el Bonobo. Volvió a hablar del metal líquido el Bonobo. No se cansa de quedar en ridículo. Miren esto. ¿Dónde está el Bonobo? ¿Dónde está el metal líquido? Que lo tiene que haber puesto bien grande. El Bonobo le dio tanta vergüenza que creo que lo sacó. Acá está. Esto es buenísimo. Ahí la noticia que dio trailer GTA 6, venta en Japón. De los juegos Hideki Kamiya, Bayonetta, Killer Instinct. El Killer Instinct no le está jugando ni el Tato, gente. Metal Gear, Nintendo ya para mayor de 18 años. Dead Space, una guía en peligro para la humanidad. Escritor de Witcher, qué noticias de mierda. Otro técnico aconsejó poner su PlayStation 5 en vertical. Che, otro técnico 10 en el mundo, ¿no? En TikTok encima, ¿no? Para no... No, es que no querían llamar la atención con alguna noticia fake, ¿no? Porque en TikTok está todo lo real. El cocotero se informa con TikTok. Atención, Obsolescencia programada, A ver lo que dice el Bonobo de TikTok, code.er, atención, Pasamos ahora. No se rinde. El remake del remake del remake del remake de y remaster del de y remake del Metal Líquido. Ahora con otro técnico anglosajón. Madre donde mía, vía TikTok. Sube un video aconsejando lo mismo que han aconsejado otros técnicos. No ponga su consola. Sí, yo tengo, y todos ustedes, mi PlayStation 5 en vertical en modo reposo hace 3 años desde que salió. El Bonobo y Nambito. Es que le gusta sentir, recordar cómo se sentía el nepe de Nambito. Le gusta el cocotero recordarlo. Escúchenlo. En vertical. Póngala horizontal porque vertical puede que le baje el metal líquido y haga... Sí, el Bonobo no aprendió nada. PlayStation sacó una versión nueva de la PlayStation 5 Slim. Te la venden en vertical, así está en la caja, y hasta te venden por separado esta vez una base para que la tengas en vertical. Dios mío, el Bonobo. Que la consola se caliente, porque vuelve y explica que el metal líquido se va corriendo hacia abajo, deja un área, la parte de arriba, desprotegida y hace... ¿Cómo le metió el dedo ahí en el metal líquido para sacarlo de ahí del encapsulamiento que tiene? Escuchen. Que realmente no haga su función el metal líquido. De TikTok. Mira. Acá le calzó el dedo. El chabón lo desencapsuló porque está encapsulado el metal líquido. Tocó ahí con el dedo. ¡Pah! Le hizo. Otro más dice. Son como 10, dice el Bonobo, en todo el mundo. ¡Wow! Gran porcentaje. Es como la luz amarilla de Xbox, ¿no? Del 25%. Vamos. No aprendió nada en ámbito, ¿eh? Otro más dice. Son 10, creo que dice ahora. Escuche. Lo dice. Ahí estarán viendo el TikTok. Le mandó el dedazo. De él. Que es un técnico. Atención, TikTok, ¿eh? Un lugar donde nadie quiere llamar la atención. No. Y él lo aconseja. Esto se está haciendo viral. Esto es buenísimo. Y miren cuánto tiene el video de él en TikTok. Atención, ¿eh? 20 millones. ¡Wow! Si tiene 20 millones de reproducciones, tiene que ser cierto. Sí, y tiene apenas 1.4 millones. No le dio me gusta nada en total de todos los videos que subió. El chabón subiendo todas mierdas, 4.000, 8.000, 20 millones hablando de PlayStation 5 y el fake. Producciones, 20 millones. Y es un consejo que él da, lo mismo que han hecho muchísimos. Escuchen el bueno, escuchen la que tiene el bueno acá, buenísima el bueno, escuchen. Ya sea de República Dominicana, de... ¡Es muy bueno! De España, de todos lados. Francia, creo que una vez o... Y Nambito también, sí. Samuel dice, mi PlayStation 5 día 1 vertical y que me compré la edición de Spider-Man también la tengo en vertical y está funcionando por la mierda. Sí, parece que para toda la vida se va a quedar así la consola en vertical y no le pasa nada, pero el Bonobo
Nos tira esta. Es buenísimo. Ojo, lo sacó de TikTok, gente. Un lugar donde nadie se quiere hacer viral, donde no quieren llamar la atención. Sí, 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 sí. No, está en TikTok. Ah, encima tiene 20 millones de reproducciones. No, esto tiene que ser cierto. Vamos, ¿no? Que Bonobé se sigue diciendo el gran Bonobo. Oh, Inglaterra, muchísimos. Wow, muchísimos. Muchos técnicos aconsejan. Dirá gente, yo tengo tantos años y no me pasa. Puede que no te pase, pero puede que te pase más adelante. Ah, bueno, que me pase adelante. Acá le mandé el dedo. ¿Qué le apoyó el nepe ahí en el metal líquido? ¿Qué es esto? Con el tiempo, el metal líquido se va corriendo hacia abajo y él lo enseña. Claro, claro. ¿Y por qué le llevaron esa play? Porque estaba dando problemas de sobrecalentamiento. Y él está reparando. Pero el que se quiera llevar, que se lleve. El que no crea que, bueno, no se lleve. Y no, bro, no, por algo PlayStation salió la versión Slim también en vertical. Si no lo hubiesen sacado el metal líquido, la dejaban así. Claro, ellos quieren comerse una demanda, gente, por un producto que tiene un problema y lo siguen haciendo. Point. Yo casi ni uso TikTok y tengo un video de 500,000 de vistas. Se viraliza cualquier cosa. Sí, sí, sí. Es que el bonobo es así. Así funciona la mente del bonobo. Por eso es tan manipulable el bonobeño. No se lleve. No se lleve. Usted es el que sabe. Usted que sabe. Usted es el que sabe. Claro, claro. Pero bueno, otro más que se suma y aconseja. A otro, ¿eh? Como consejo. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van, Bonobo, ya? ¿Como 10 en 8,000,000,000 de personas que hay en el mundo? ¿Cuánto? Usted lo puede creer, no lo puede creer, pero ¿cuánto? No lo puede creer, no lo puede creer. ¿Cuántos van ya? Técnicos. Me dice uno, sí, como lo que tú decías del metal líquido. Digo yo, ve a un técnico de tu ciudad y pregunta. Claro, porque el técnico de tu ciudad seguramente no va a querer que le lleves la PlayStation 5 con el metal líquido corrido para que te tenga que comprar otra PlayStation 5. No, no. ¿Del metal líquido? Porque esto puede que sea un porcentaje mínimo. Ah, no, Luis, puede que sea un porcentaje más que mínimo, cocotero. Pero te puede pasar. Pero te puede pasar. Si te puede caer un rayo, no le cae un rayo a nadie. Pero te puede pasar, oye. Un rayo. ¿Cuánto muere por rayo? Muere el 0,00. Más probable que te gane la lotería que te caiga un rayo. Oye, pero te puede pasar. Sé precavido. Sé precavido. Pero no, ellos creen que uno dice esto, o estos técnicos lo dicen por un mal. Te están dando un consejo para que no te pase. Es un bonobo. En un futuro. Es muy bonobo. Está pasando. Es muy bonobo. No importa el país, muchos técnicos lo han dicho. Y ya yo lo he demostrado estos 3 años, de que muchos dicen... Sí, igual que todos ustedes, yo la tengo en particular, y se ha demostrado. Los que se desencapsulan son los que se le cae la consola, que son unos imbéciles, ¿vieron? Que tiran la consola directamente. ¡Oye, el diablo! ¡La creta! ¡La crema la semana! ¡Oye! Pon la consola horizontal. Pero no, yo ponerla horizontal es una ofensa para ellos. Pero luego tenemos la PlayStation Slim, entre comillas... Slim, donde trae 2 patitas que parecen muletas pequeñitas para que la pongas horizontal, ya que ponerla vertical cuesta $30 más. Claro, PlayStation te vende algo para que se te rompa, ¿no? Te vende el vertical stand para que se te rompa y en la caja viene en vertical. Ah, sí, sí. Y la patita te la da para que la pongas en horizontal, por lo menos. Si quieres usarla en horizontal, porque ni siquiera necesitas vertical stand. Madre mía, el bonobo. La lógica del bonobo es innegable, ¿eh? Muy buena. Pero bueno, ahí está. Otro que se suma y da un consejo. Otro, somos como 10. Somos como 10 ya. ¿Quiere le cree? ¿O se lleva del consejo? Le cree, no es... oye, le creo. Hola, bonobo. Soy muy bonobo. Le creo, le no le creo. Ya todos tenemos la PlayStation. Yo estoy con vertical hace como 3 años y no le pasa nada. Oye, chico. Soy muy bonobo. Muy bueno. Coincidencia que haya técnicos alrededor del mundo diciendo la realidad, no un falso que se hizo pasar por ahí. Pero bueno, vos mismo diste la noticia en Ámbito. ¿Cómo un falso? ¿Y cómo sabes que este no es uno en falso? Oh, no puede estar en TikTok. Está en TikTok. Oye, chico, está en TikTok. En TikTok no hay nadie que se quiera hacer viral, ¿eh? Nadie quiere llamar la atención en TikTok. Luego de eso, ¿cuánto han pasado? Esto es nuevo. Esto es nuevo, ojo. Esto lo subió él hace días. ¡Wow! Que eso no es viejo, pero bueno. ¡Wow! Así está la cosa, señores. Ajá. Sigan los técnicos aconsejando. ¿Cuánto van, bonobo? Pon tu consola horizontal para que el metal líquido no se corra hacia abajo. Señores, hasta la próxima. Bye a todos.
¿Cómo le gusta el nepe de Nambito, eh? Le gusta recordar a Nambito y sentir la chela de Nambito. El Nambito, Nambito. ¿Cómo se la metió doblada a Nambito, eh? Y sigue hablando el bono. Te sigue. En la caja de PlayStation Slim, vertical. Sigue habiendo metal líquido. Si hubiese un problema en la PlayStation 5 Fat, lo hubiesen sacado. El Bonobo es genial, gente. Hoy te mandó unas perlas el Bonobo que quedó de lujo, ¿eh? Se las mandó todo. Dijo que Xbox no va a hacer más consolas. Dijo que a Xbox parece que no le está importando la fabricación. Ni los que todo el futuro es el PC y la nube. Es genial el Bonobo. Quedó buenísimo, ¿eh? Quedó buenísimo. ¿Qué más dijo el Bonobo? A ver, hay más cosas de Bonobo. Se comieron un notas de la comunidad de ese japonés que es otaku, que dijo que hace clickbait. La tiene hasta el fondín, ding, ding, ding. Se la meten hasta el fondín. A ver qué más hay por acá. Déjenme ver una cosa, ¿eh? No, esto tiene que ser buenísimo. Un segundo, gente. Consola 150 euros más barata de su precio de venta oficial. No vendes. No, miren esto, gente, está buenísimo. Vieron que hace un rato dijeron que Camarero 1050 anda con la gorda esa de la parrillada. ¿Se acuerdan la foto? De la gorda de la parrillada. Dice, no, me sacó una foto y la editaron porque parece gorda. La subió hace como un año y pico Mr. Brown a la parrillada gamer y estaba con la gorda. Bueno. Muchos me dijeron que se fue a la casa de la gorda. Esto lo tengo que ver. Vamos a poner los rayos cómicos de Camarero 1050. Miren esto, ¿eh? Camarero 1050 lo echaron a patadas del mono ambiente. Ahora está en un lugar. Miren este setup. Es genial, ¿eh? Es genial, ¿eh? Miren, miren. Tienes un problema. Totalmente. Hombre, es que la serie es esa pequeña que no la veías que se llevaban. La serie es esa aburrir, pero. Sí, se ve como a 480p y miren el pedazo de setup, ¿eh? Una pared blanca. Se ve que está en otro lugar. Lo echaron a patadas de Miraflores. Esto es buenísimo. ¿Qué pasó con Legend Sook Boy? Lo ejecutaron en Guantánamo, gente. No vino el rescate. No, no, ni Big Boss lo salvó. Era del tamaño del sofá. Mire esto, mire esto. No se podía ver. Navidad tarjeta gráfica 3060. Pero no es que la 1050 es un tarjetón. Por lo menos comprate una mejor que la mía. Camarero 1050. Ponemos una 3070. Dios mío, como que qué mal que está el Camarero. Se lo ve amargado. Está en un baño. Para mí está transmitiendo directamente del baño. Está sentado directamente en el trono, en el inodoro. A ver, es pequeñita. Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Voy a guardar en un bolsillo. Microsoft experta en venderte software. No pedir mis... El Bonobo tiene... El Camarero 1050. ¿Qué? Dígame si se escucha el Camarero. Lo estoy poniendo justo ahora. Camarero. PlayStation cerrará en 2025 según Mario Filero. Sí, es increíble. ¿No? Está en el universo paralelo. Quiere comprar, no, quiere que le regalen una 3060, ¿eh? Y tiene, ojo, que tiene un dólar de 400 dólares, ¿eh? Y ahora está transmitiendo directamente el baño. Si se escucha bien, se escucha el eco del baño, ¿eh? Si no es algo físico, no factura Microsoft, ¿vale? Según ellos. Y yo, lo llevan en la mochila. Sí, con las planchas de pelo, sí, sí. No la veía. Las planchas, no es una Game Boy, ¿eh? No también te digo, ¿eh? También te digo, bueno, que no es una Game Boy. Y la excusa de que pregunto una cosa, sí, para vosotros que sois expertos en Xbox. No estaban inaccesibles. En los rewards. ¿Te escuchó el camarero, no? El camarero, lo voy a apretar ahí. Sí. ¡Camarero! Le quemó la 1050 a ti. A partir de diciembre. Bueno, ¿qué más tiene esos auriculares amarillos que sacó hoy de la feria del mercado de pulgas en Perú? Eso es una prueba más. La cachina de Tacora. De que poco a poco gana. De todos modos. Sí, pero no se lo puede ver a tan baja definición al. De la salud, del hardware. Es, por ejemplo, cuando GameStop, que tenía un acuerdo, ¿cómo que un dólar?, con Xbox, en el cual se llevaba un porcentaje de... Está acabado, Mr. Retardar, ¿eh? Digamos, de las suscripciones de las consolas que vendía a través de sus stores, ¿vale? Que estos son los directos de Camarero 1050. No hice una puta palabra, está encerrado en el baño, está estafando a la gordilla que se puso en la parrillada gamer. Esto es increíble. Este año... haya dado una promoción de 40 euros a aquellas personas que cambiaban su Xbox en el baño del supermercado. 5. Es decir, tú llevabas tu Xbox, la vendías allí y adicionalmente te daban 40 euros si te llevabas baño del supermercado, hijo en de esa transacción. Eso es muy significativo de hacia dónde las tiendas ven que hay más futuro dentro de la industria.
Totalmente. A 1050 se quemó. Sí, eso es el plan ahora Renault, que hemos de... muchas veces. Sí, ahora que estamos hablando de... Estamos hablando de temas de... No he enseñado palabras, ¿eh? De cómo se están promocionando y demás. Todos tenemos que recordar cómo empezó la generación para Xbox, cómo fue bastante agresiva con su campaña de meterte Xbox por todos sitios. No habla ni una palabra, Rossi, es así. En los paquetes de cereales, en todos lados había una serie S. No dice ni una palabra, grandes directos. Por eso tiene tan bajas visitas. Aquí ya está rondando Alemania. Pues también te da miren lo que es este chat y miren lo que es el chat del Gordín Fla de Camaro 1050. Miren. Ya no solo es el Nightbot hablando con el Nightbot. En todas las tiendas, en todos lados, he notado que ahora PlayStation, que hasta este momento se había puesto pues pare, muy ¿no? premium. De algo, camarero, te quedaste mudo. En vez de bajarte el precio, ¿sabes lo que le pasa? Cosas muy locas. ¿Sabes lo que pasa? Camarero 1050, como está en el baño del supermercado, si habla fuerte va a venir el seguridad y lo va a sacar a patadas. Entonces tiene que transmitir así. ¿Ya? Ahora ha empezado a ser bastante más agresiva. Hable la boca para comer. Distribuir consolas, ¿sabes? No se lo ve muy bien a Julio, en serio, ¿no? Está todo acabado. Encima, cree que está transmitiendo a 420p, no sé. Ya está a toda máquina, ¿no? La producción de PlayStation 5, nuevo modelo. Cuando estaba la señora mayor. Y estaba mejor. Y estoy viendo promociones. Se le apagó el foco, le apagó el foco. Por ejemplo, por 99 euros. Si te cambias de Telenet, que está aquí, en donde yo estoy hablando como si. Es una palabra, ¿eh? Una gran revisión, ¿eh? No es más barato. Tiene un arbolito de Navidad. Acaba de prender un arbolito de Navidad en el baño, gente. Escuchen el eco que hay, ¿eh? Escuchen el eco. ¿Barata? ¿No es mejor? Está retumbando revisión, ¿eh? En la taza. Telefónica, Vodafone, tal, ¿vale? O sea, desde Leneta a Proximus, por 100 pavos te dan una Play 5, tío. O sea, por 99 euros. Una Play 5 o otros regalos más, ¿no? Entre ellos una televisión. A cualquier mierda que opinas de meter. Camarero, no se te entiende un carajo porque está el eco del Ñova, te está retumbando todo. Échala. ¿Qué dijo? ¿Qué mierda? Ese huevón es la persona más mitómana que he visto en YouTube. Le gana al patata. El ejemplo más idiota que Pipero haya hecho. El problema de que critica la venta de Xbox y el huevón compra Series X. Pelico, ¿eh? Es así, son increíbles. Hay patata, pero tienes la posibilidad de. El cuarto está vacío, sí. En España también se anuncia el Seat Ibiza con la Play 5 y además el anuncio está muy está guapo, directo desde el baño, ¿eh? De PlayStation hablando, dice. No sé si lo habrán visto o lo habrán oído, ¿no? Que dice. Directo desde el baño. ¿Lo han visto? Yo lo digo porque yo escucho mucho la radio. La cocina RGB se terminó. En la siguiente. Y atención, el detallazo del dólar de la 3060. Pero la 1050 es un talfetón. De Peter Parker o con la voz de Last of Us también. Madre mía. Está acabado, Camero 1050. Pidiendo ahí un dólar de. Para ganar bien, Camero 1050, ¿eh? ¿Dónde quedó la para la silla gamer de Camero 1050? Y no sé qué pedía el Assassin's Creed. Este termina estafando a los pobres boludos que le dan. Poco y nada de dinero, ¿no? Madre mía, lo echaron a patada de donde estaba del mono ambiente. Bueno, gente, por acá terminó el directo. Ha quedado espectacular. Sábado a la noche, vayan a disfrutar. La verdad que nos cagamos de risa. Con estos specimens no se termina más la diversión. ¿Qué fake news dirán mañana estos para una PlayStation que está rompiendo ojete? Ya el Cocotero directamente dijo, es una diferencia increíble. Que no va a ser más consola. Imaginen cómo está la cosa, ¿no? Está en Guantánamo rescatando a Sukboy en el baño, ¿sí, no? Parece. En fin, gente, me despido, disfruten y bye. Nos vemos en un próximo directo. Estén atentos a la pestaña comunidad. Bye. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la da de glotón. Tragaste 12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa, camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Otra donación, otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de glotón, tragaste
12 pollos en la granja azul. Tiene forma de persona obesa. Camarero, tráeme una cerveza. Un streamer como yo no anda mendigando. Un streamer como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedó grande la buzarda y anda mendigando en YouTube. Oh, oh. Perdón, otra donación. Otra ayuda con deuda de camarero. Tanto que te la das de gloria.